Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Son las 10 menos cuarto en la península, una hora menos en Canarias. Y hoy tenemos una noticia sorprendente. Bueno, iba a decir sorprendente. Sorprendente no. Desde el Financial Times hasta la OMS, nadie se cree las cifras del señor Illa y el señor Simón. ¿A usted le extraña? A nosotros tampoco. Lo vemos enseguida. Sisley patrocina este espacio. Ha patrocinado este espacio. Hoy es jueves y tenemos una nutridísima actualidad política, como se puede usted imaginar, pero estos días estamos de consultorios, como usted sabe. El médico con el doctor Burgueño, el sociolaboral con el abogado de la Cruz, el de reclamaciones con el también abogado Jesús Trillo, y hoy toca el médico con el doctor Burgueño. Recuerde que usted manda sus preguntas vía mensaje de texto Telegram al 670-034-543 y nosotros las juntamos y se las pasamos al doctor para que las conteste, porque las sabe todas. Doctor Burgueño, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, estudio de seroprevalencia, segunda entrega, y seguimos en el 5%. O sea, aquí no se ha contagiado nadie. Bueno, ¿Qué quiere decir? Está hecho con los mismos parámetros, está hecho con las mismas personas. Digamos que nos creemos que es algo como si fuera un estudio de muestreo de voto y el voto puede cambiar. Pero aquí no es esto. Si dijimos desde el principio que se estaba haciendo sobre familias. Y las familias habitualmente estaban confinadas en su domicilio. El estudio tiene técnicamente muchísimos defectos, lo cual lamento porque al estudio yo le he invertido muchísimo tiempo en imaginármelo, pero no así. Entonces, está hecho, había que haber salido porque la familia el día 14 de octubre se va a su casa y se confina. Habitualmente es toda la familia, que en la cual podía haber algún personaje de la familia que siguiera trabajando en el mundo médico o en el mundo del suministro, de la distribución alimenticia y tal. Pero realmente, cuando una vez se confina, ya ha dejado de dar casos. Los casos han seguido dando con las personas que salían y se relacionaban. Porque efectivamente el confinamiento a los 10 días de estar confinado, si el confinamiento se ha hecho adecuadamente, el virus ya no te llega, no te lo han contagiado a nadie, a no ser alguien que haya entrado en la casa porque entra y se sale. Bueno, por lo tanto, es un estudio basado en un sustrato de personas inadecuadas. Segundo, es un estudio que se hace sobre un muestreo de población que no tiene nada que ver con la intensidad del virus, que sabemos muy bien que en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, las comunidades estas han afectado muy seriamente y, sin embargo, prácticamente en todo el territorio nacional sur, por supuesto Andalucía, por supuesto Canarias, por supuesto Baleares, litorales, pues ha estado bajísimo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se han hecho 61.000 pruebas. 61.000 pruebas que han sido las mismas que se hicieron en las mismas personas de la vez anterior. Por lo tanto, prácticamente, si seguían confinadas, pues ha dado los mismos resultados. Porque esas personas siguen encerradas y los últimos días han seguido confinadas o han empezado a salir cuando ya no había virus. Por lo tanto, no tenía por qué ser diferente. No han cambiado el voto. Una pregunta. Y ya pasamos a las preguntas, pero es que a mí me ha dejado un poco inquieto esto. Vamos a ver. Interpretación que hace la mayoría de los medios de comunicación. ¡Ah! Solo un 5%. Todavía hay mucho peligro.
pero vamos a ver. Si todavía hay un 5%, a efectos de ver el peligro real, ¿no es más práctico mirar el número de contagios registrado día a día ahora que esta otra cifra? Naturalmente. Menos mal, porque estaba ya preocupadísimo. Naturalmente. Vamos. Yo vengo diciendo ya desde hace días que en estos momentos puede haber, en una zona como una comunidad como Madrid, puede haber 1.600 personas contagiando. Con un contagio de un virus muy atenuado, por cierto. Por cierto. Por cierto. Por lo tanto, esas 1.300 personas, ya en una población de 6.700.000, hay que buscarlas. Bueno, pero es que además de eso, parece como si tuviéramos la intención desde la sanidad oficial de decir, cuidado, cuidado que esto, por eso alargamos nuestra posición de dureza. Pero además se ha hecho mal, mira, porque 61.000 sobre 45 millones de personas tocan a 1.300 test por 1 millón de personas. ¿Madrid cuántos tiene? 6.700.000. ¿Cuántos tocarían? 9.000 test. ¿Sabes cuántos han hecho en Madrid? 3.700. En la segunda vez, en la primera 3.100. ¿Por qué tenemos la idea de que Madrid tiene que salir con una prevalencia del 10% cuando está saliendo Torrejón, donde se está haciendo correctamente? Así es, con un 20% por encima. Con un 20% por encima. Claro. Por lo tanto, Madrid tenía que haberse hecho por lo menos con 9.000 test. Bueno, pues una vez más, hay aquí una excelente forma de cómo hacer las cosas con los pies. En fin, bueno. De verdad que... Vamos a contestar preguntas. Pero hay algún interés de que salga así. Ahí, claro. Sobre todo en el titular subsiguiente. Todavía no hay inmunidad de grupo, por tanto... Pero vamos a ver. Pero si aquí hemos ido sin mascarillas cuando estaba la gente contagiándose en masa, y ahora está todo el mundo con mascarillas, que es cuando no pasa nada. Es de locura todo. Bueno, en fin, vamos a las preguntas de otros espectadores, si esto le parece. Muy bien. Tengo hipotiroidismo autoinmune y tratamiento con Utirox 125. En caso de contraer el coronavirus, ¿soy paciente de riesgo? Pues es que probablemente usted tuvo una enfermedad de Hashimoto que le dejó con el tiroides anulado y eso pues en su día, cuando usted se lo produjo, realmente era una enfermedad autoinmune. Probablemente esa enfermedad ha dejado el tiroides absolutamente ya anulado, está tomando usted una dosis que supone un tiroides muy atrofiado y por lo tanto esa enfermedad no está activa. Por lo tanto, su tiroides luchando contra el mismo tiroides ha dejado de tener actividad, esos anticuerpos antitiroideos. Probablemente no está el Hashimoto entre las enfermedades que tienen más gravedad en esta enfermedad. Por lo tanto, debe estar usted bastante tranquilo. Siguiente pregunta, por favor. Si tengo COVID-19 y soy asintomática, ¿cuántos días son necesarios para saber que lo he superado y no contagio? Claro, el problema es que no sabemos cuántos días está usted asintomática. Claro. Por lo tanto, asintomática puede estar usted permanentemente. Por cierto, el informe, hay un dato muy bueno, 33% de los infectados han sido asintomáticos. Eso no nos lo habían dicho. El informe, que sale en la literatura y no sale en las tablas, el 33%. Quiero contestarle a usted diciendo que es que el momento de ser asintomática, pues es que no sabe usted cuántos días tienen que pasar, porque desde hoy día, pues si usted dice desde hoy, ¿cuántos días tiene que pasar? 14. Pero claro, al no tener síntomas, es todo su periodo vital, desde el principio de la epidemia hasta el último día. Claro. Usted es asintomática y no le puedo decir cuándo ha superado usted. En estos momentos, si usted está asintomática y es negativa o no se ha hecho la prueba, puede estar bastante tranquila. Lo que no puede estar es segura de que lo haya pasado, porque para eso sí que tenía que haberse hecho la prueba de seroprevalencia. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuánto tiempo un paciente de COVID-19 ingresado puede dar positivo? ¿Ingresado por qué?
porque ha sido ingresado por el COVID. Bueno, pues sigue estando positivo probablemente hasta los 20 días, está dando positivo la prueba de PCR. Y después ya le tienen que hacer la prueba de anticuerpos, y cuando el IgG, el segundo anticuerpo, empieza a dar sus cifras de positividad, es cuando usted empieza a curar la enfermedad. Siguiente pregunta, por favor. Tengo 54 años y una enfermedad neurodegenerativa, una ataxia. Si me contagio, ¿tendré mayores complicaciones por la enfermedad? Pues la ataxia es una enfermedad desmilenizante y, desde luego, pues tiene usted, entre las causas de esa enfermedad desmilenizante, hay algunas que son también como factores autoinmunes o desconocidos, pero en el que la inmunidad juega algún papel sobre la mielina, pues debe usted procurar no contagiarse. Venimos a una fase de que el virus va a estar lejos de nosotros. Quedará algo, por lo tanto, quedará algo seguramente infectándose personas a personas, pero podemos esperar, ojalá, poco brote en el otoño, y entonces vuelve usted a tener un poco de cuidado. Siguiente pregunta, por favor. Tengo 74 años, hace 6 pasé un Guillain-Barré y hepatitis B asintomática. ¿Soy persona de riesgo? Usted ha pasado un Guillain-Barré y usted ha pasado una hepatitis B. Pues usted debe estar tranquilo, porque ya el virus ha pasado y está demostrando usted que es un héroe de dos enfermedades. ¿Qué es un Guillain-Barré? Yo no sé qué es, pues un Guillain-Barré. Guillain-Barré es una enfermedad en la que se queda nada menos que paralítico de las piernas para abajo, de medio cuerpo para abajo. Y si lo ha recuperado y usted está tiene su parálisis, la superó, pues evidentemente ha superado una enfermedad, un síndrome, porque realmente el Guillain-Barré es un síndrome que está relacionado con diversos procesos. Realmente usted es un héroe de la medicina. O sea, y tiene 74 años, va a vivir usted 94 para arriba. Siguiente pregunta, por favor. Si, según algunas noticias, el coronavirus muere a 26 o 27 grados, ¿cómo es posible que no muera dentro del cuerpo a 36,5? Ah, amigo mío, esto ya lo explico aquí al doctor, ¿eh? Porque los 26 o 27 grados y la luz es muy importante para matar el virus, pero desde luego los virus en el organismo crecen, y aunque le ponga uno una temperatura hasta del 39, el virus continúa luciéndose y continúa, el riego vascular le alimenta al virus. Claro. Esto es así. Es que el virus va por ahí luchando por meterse precisamente dentro de una célula. El virus a partir de ese momento la temperatura ya da igual. Necesita, claro, huésped. Exactamente. Y ese huésped somos nosotros. Por cierto, ahí está un gran intríngulis del momento final que estamos viviendo. ¿Por qué los chinos están empeñados en exterminar y no tener ni un solo contagio? Eso es una pregunta que algún día me dará aquí mi querido amigo. Ah, sí, cuenta con ello. Ya lo creo que sí. ¿Por qué razón? Cuenta con ello, sí, absolutamente. Hay muchísimo de qué hablar de los últimos días. De hecho, nos queda una pregunta todavía, pero ya le emplazo al doctor Burgueño en un próximo día a contar dos cosas. Uno, lo que ha dicho el director de la UCI de San Rafael en Milán, de que el virus a efectos clínicos, él ha dicho, no existe, que es una exageración. No quiere decir que haya dejado de existir, pero quiere decir que ha dejado de ser un problema clínico, porque la carga vírica se ha reducido una barbaridad, claro. Cosa que aquí ha anunciado el doctor Burgueño, por cierto, que forma parte del proceso natural del virus, no es ningún... El proceso biológico. Exactamente, el proceso biológico, stricto sensu. Y dos, lo que acaba de decir el director durante largos años del MI6 británico, acerca de que a él no le cabe duda, por los informes que ha leído, científicos quiero decir, de que fue efectivamente modificado en laboratorio y se escapó. Bueno, yo es interesante. Yo al principio me asustaba eso.
Y me lo preguntaste, sí, yo al principio me asustaste. Después, Luz Montañer tiene claro que las 30.000 piececitas de rosario, que es el RNA puesto así, sí, pues, y además, hoy, desde el punto de vista de ingeniería, sobre un gen, se puede hacer cortar por aquí y cortar por aquí. Absolutamente. Creo que eso es una maravilla. Uh-huh. Pues hay un método para cortar aquí, poner aquí y aplicar un virus o una zona de un virus que es el VIH. Y lo dice quien descubrió el VIH, que es Luc Montagnier, con otro científico que compartieron el premio Nobel. Bueno, yo eso empiezo a creérmelo. Pero el problema, que ya me lo has preguntado en estos momentos, que te tengo que contestar, es que ¿dónde está el reservorio de este virus? Ahí estamos, precisamente, claro. Bueno, la última pregunta, que era una promesa, vamos a hacerla, y ahora este debate lo vamos a tener, porque es fundamental. Es que es fundamental, pero bueno, ahora no da tiempo, por desgracia. Vamos a esta última pregunta. La forma de repartir mascarillas en el metro, a mano y sin precinta, claro. Y sacar de la churrería, que es una cosa. ¿Es segura? ¿No pueden estas llegar a la boca y nariz de quien las usa ya contaminadas? Pues espero que no sea de segundo uso. O sea, no, porque la está repartiendo, quiero decir, me imagino que se refiere a eso. A mí me la han dado en el metro y ahí... Y te dan la bolsa, ¿no? Tiene una especie de montoncito, sí, y enseñan el montoncito. Realmente lo están haciendo con guantes y... Con guantes, ¿eh? Personas con una gran limpieza, asepsia, porque se cubren con un... lo hacen igual que en los supermercados. Estamos haciendo las cosas civilmente con una enorme responsabilidad. Yo creo que la sociedad española ha dado unas muestras enormes de responsabilidad. La gente joven ya se sabe que no tiene miedo al virus, porque realmente no tiene miedo a casi nada. Y no tiene miedo a la moto y no tiene miedo al virus. Y probablemente pues estén en un alarde, ahora sin mascarilla y encontrándose juntos y tal. Bueno, era de esperar. Llevamos mucho tiempo confinados y era de esperar. Y además yo creo que se sigue haciendo muy bien. Y prueba de eso es que el virus está en retirada. Yo estoy muy tranquilo porque desde el 15 de mayo yo estaba tremendamente convencido de que el virus iba a entrar en su declive biológico y que se iba a ir, por cierto, con mucha menos letalidad a América Latina, donde está siendo muy baja la letalidad. Doctor Burgueño, mil gracias. Pues de nada. El próximo día, en función de los jaleos que tienen nuestros abogados, Javier de la Cruz, por ejemplo, no ha podido venir porque estaba solucionando un ERTE, es que es lo que tiene. Ahora ha pasado la emergencia sanitaria, más o menos, y la emergencia que está puesta es la laboral, que es una auténtica locura lo que hay. Pero avisaremos el día antes para ir colocando las preguntas para el doctor Burgueño. Doctor, muchísimas gracias. De nada. Vamos a hacer una pausa para la policía. A la vuelta de todo, porque ha dicho el ministro Garzón, el de consumo, que hay una parte de la Guardia Civil que quiere dar un golpe de Estado. Estamos volviéndonos locos todos. Hasta dentro de un instante. 9:06 en Canarias, 1 hora más en el resto de España. Y nosotros vamos a lo que vamos. Actualidad política últimamente ya es frenética todos los días. Yo no sé cómo aguantamos. En fin, titulares. Vamos a ver, el informe de la Guardia Civil sigue arrojando cosas. Y una gravísima es que Simón ocultó a las comunidades autónomas información de la Unión Europea sobre manifestaciones como la del 8 de marzo, lo cual ya es muy grave. Pero hay más. También ese informe de la Guardia Civil, por ejemplo, habla de las medidas que había tomado la delegación del Gobierno de Madrid dentro de su propia estructura mucho antes de las célebres manifestaciones. Y el señor Franco, que intentará negarlo, claro. Por cierto, y aquí se ve hasta dónde puede llegar el asunto de los tribunales, que un juzgado de Teruel, de lo social, acaba de condenar al gobierno aragonés por no proteger a los sanitarios, porque no proporcionó los equipos de protección individuales. Y el gobierno aragonés también ha dicho algo así como, bueno, es que el gobierno de España algo tendrá que decir. Y en estas estamos. Ojo que este asunto puede llegar muy lejos y Jesús Trillo nos explicará por qué.
También va a llegar muy lejos, aunque no sabemos muy bien dónde, el asunto Marlaska. Vamos a ver. Marlaska se ha ensañado con el coronel Pérez de los Cobos hasta el punto de mandarlo a la intervención de armas, que es algo así pues como el exilio en las chafarinas, en fin. El ex director adjunto operativo, el teniente general Ceña, ha hablado abiertamente de purga política, abiertamente a los mandos de la Guardia Civil, es verdad, pero abiertamente. Y aquí la cosa se está poniendo muy mal, no porque haya una parte de la Guardia Civil que quiera dar un golpe, como dice el irresponsable del ministro Garzón, sino porque el gobierno está dando demasiados golpes. Hablando de golpes, absoluto caos. La ministra Maroto hoy anuncia la apertura de las fronteras con Francia y Portugal. Y Francia y Portugal dicen, a nosotros no nos han dicho nada. Resultado, la ministra ha tenido que cerrar las fronteras unas horas después. Bueno, esto es de auténtica locura. Vamos a explicar cómo funciona la cosa. Perdóneme que había reído antes de dar esta, vamos a ver. O sea, usted se acuerda de Forrest Gump, ¿no? Forrest Gump tenía un muy mejor amigo. Bueno, el muy mejor amigo de Pedro Sánchez es este caballero, Iñaki Carnicero. Pues bien, el dedo del César se ha posado en Carnicero y le ha dado una dirección general nueva, la ha creado para él. Una dirección general, quiero recordar que es Agenda Urbana y Arquitectura, quiera decir eso lo que quiera decir. La figura se llama nepotismo, no tiene otro nombre. Bueno, y más cosas de nuestros ministros, porque el ministro Escrivá ha invitado abiertamente hoy a recibir más inmigrantes. Dice que para pagar las pensiones, que la política del gobierno es extremadamente favorable, son palabras textuales, a la llegada de más inmigración. ¿Y con qué van a pagar las pensiones? ¿Con el ingreso mínimo vital o qué? Bueno, y más cosas que están pasando y que le contaremos, pero saludamos ya a nuestros contertulios, algunos de ellos retornados hoy a la vida presencial, física concreta. Don José María Francás en carne mortal, ¿cómo sí, estás? Señor, perfecto. Tanto tiempo viéndote telemático. Sí, chico. Hay que usar la tecnología. ¿Qué tal has llevado estos días? Perfectamente bien. Sí. Me alegro muchísimo, no esperaba menos de ti. Sí, sí, sano y salvo. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente. Se incorpora a esta mesa don Tomás García Madrid. Un auténtico honor recibirle. Buenas noches. El honor es mío por estar en este programa de esta categoría. Alguien a quien usted ve todas las mañanas. Y si no, mal hecho. Doña María Durán, ¿cómo estás? Muy qué bien, alegría bien, verte de nuevo en el gato después de tanto tiempo, por fin. Que lo nuestro era como la idea de Halcón, que solo nos veíamos por la mañana sí. Y por la noche, en fin. Exacto. Oye, pues nada, encantado de tenerte aquí. Encantada de estar aquí. Y espero que des buena cuenta del cuarto contertulio, que es también presencial después de un largo periodo telemático, don Alejo Vidal Cuadra. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de verte aquí, físicamente, no como ectoplástico. Como estabas. Aquí estamos en tres dimensiones. Sí, señor. En tres dimensiones. Bueno, pues con todos ellos vamos a glosar esta noche la actualidad. Antes, usted sabe que estamos dando voz a las víctimas y damnificados de la COVID todos los días. Y hoy tenemos alguien más, don Jaime Sánchez, de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados del COVID-19. Don Jaime, muy buenas noches. Hola. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal? Ustedes van a empezar a actuar ya en tribunales. Sí, efectivamente, este mismo lunes nos personamos en el procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Madrid, de la magistrada doña Carmen Rodríguez Méndez, contra el delegado del gobierno, el señor Franco. Y nos personaremos en el resto de procedimientos que se abran para exigir responsabilidad al gobierno por las 45.000 víctimas mortales y los cientos de miles de personas que de una u otra forma se han visto afectados, producidos como consecuencia de la negligencia de un gobierno que ha actuado mal y tarde. ¿Qué hace falta para poder personarse en una causa de este tipo? Bueno, nosotros, cualquier persona que se sienta, que tenga familiar una víctima o se sienta afectado, puede entrar en nuestra página web, asociacioncoronavirus.org, y se puede unir gratuitamente, sin ningún tipo de coste ni como asociado, ni ningún tipo de coste para los procedimientos judiciales que vamos a iniciar. Pues pueden hacerlo ahora mismo, 648-07-6309, sí. Que es el teléfono, o en esa web. Ah, pues invitamos a nuestros tanto al teléfono espectadores. O en la web, que le digo, asociacioncoronavirus.org, entran, se unen simplemente con poner sus datos, nos ponemos en contacto con ellos y les pediremos la documentación que necesitamos, sin ningún tipo de coste, ni como asociado, ni para los trámites judiciales. ¿Contra quién se dirigen ustedes específicamente en defensa de sus intereses?
Pues ahora mismo va a ir en la demanda que está puesta contra el señor Franco y naturalmente iremos pues contra cualquier responsable que detectemos que ha sido causante de esta víctima y de estos afectados que se están produciendo. Las noticias que hemos conocido hoy me imagino que todavía intensifican aún más su determinación al respecto, claro. Claro, está claro que en últimas noticias la Guardia Civil está presentando informes continuamente. Parece que el señor Simón parecía que iba a quedar fuera del procedimiento. Veremos si finalmente de nuevo es imputado o no lo es. Bueno, parece que las pruebas están yendo en esa dirección. Pues don Jaime Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando entonces en cuanto empiecen ustedes a personarse en el proceso. Recuerda a nuestros espectadores que si son víctimas o afectados por coronavirus, se consideran tales, pueden llamar a ese número de teléfono, saquen una foto con el móvil a la pantalla, que es lo más fácil, ¿verdad? O entrar en esa web y sumarse a esta asociación. Don Jaime, lo dicho, muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias. Bueno, es que precisamente hoy, además, se conocían nuevos detalles. Hay un informe de la Guardia Civil, bueno, hay varios, ¿no? Entonces, de uno van apareciendo cosas y se sabe por un síntoma muy elocuente, que es que, según se va filtrando, el país se dedica a machacarlos, con lo cual te dan muchísimas ganas de leerlo, claro, y el resultado es muy interesante. Por ejemplo. La Guardia Civil continúa investigando e informando a la juez sobre lo acontecido en cuanto a la autorización del 8M. Esta actualización, la Benemérita hace referencia al Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, que emitió un informe el día 2 de marzo que, entre otras cosas, pedía a los estados europeos que evitaran las grandes concentraciones ya que el virus poseía un alto nivel de contagio. El CEPCE esgrimía que estaba totalmente demostrado que evitar aglomeraciones reducía la transmisión del virus. Hemos tenido que quitar el vídeo. ¿Sabe usted por qué? Porque seguimos trabajando con equipos de cuando Leonidas Brezhnev era pionero y iba en pantalón corto. Necesitamos que nos eche una mano, porque nadie más nos va a ayudar. El gobierno se gasta el dinero en lo que se lo gasta, es decir, en los otros, claro, para que cuenten lo que ellos quieren contar, no lo que está pasando de verdad. Usted nos ve porque confía en que nosotros lo contamos, y lo hacemos, y lo queremos hacer cada vez mejor, y cada vez con más medios. Pero para eso necesitamos que usted se comprometa con nosotros, porque nadie más lo va a hacer. Para eso hemos hecho el Club de Amigos, 916162464. Y en los últimos días hemos tomado la determinación de hablar de esto, no para invitarles a participar de forma normal, no, lo vamos a hacer expresamente cuando algo falle, para que vea usted hasta qué extremo es necesaria su participación, precisamente para que nadie falle y para que nuestra voz, para que su voz pueda llegar cada vez a más lugares. Llame ya, 916162464, si no hay nadie en ese momento, le devuelven la llamada y le explican cómo se hace y por muy poco dinero usted va a poder comprometerse en un momento en el que hace más falta que nunca. Bueno, mientras terminamos de arreglar el vídeo, mis queridos amigos, yo que voy a dar la palabra por primera vez en el Gato al Agua a Tomás García Madrid. ¿Cómo estás viendo la evolución del asunto? Bueno, yo ya llevo meses preocupado y cada día más, ¿no? Estas noticias lo único que hacen es darnos una idea de la magnitud del desastre en que estamos viviendo. Las cosas que vamos a comentar hoy, lo que ya se ha dicho de que Simón ocultaba información, eso bueno, todos lo sospechábamos, todo eso se va a ir sabiendo. Lo que hablaremos después del muy amigo de Sánchez para un puesto de agenda urbana y arquitectura sí. Sobre lo que la Administración Central del Estado no tiene ninguna competencia, todas las competencias en urbanismo y ordenación del territorio están en las comunidades autónomas. O sea, este señor irá al despacho cada día a jugar al baloncesto con el presidente, porque es que tienen competencias cero. Es decir, todo es un descabello y ya iremos hablando a lo largo de la noche. En fin, tenemos ya el vídeo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué ha dicho ese informe de la Guardia Civil y luego lo comentamos. Vamos a ello. La Guardia Civil continúa investigando e informando a la juez sobre lo acontecido en cuanto a la autorización del 8M. En esta actualización, la Benemérita hace referencia al Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, que emitió un informe el día 2 de marzo que, entre otras cosas, pedía a los estados europeos que evitaran las grandes concentraciones ya que el virus poseía un alto nivel de contagio. El CEPCE esgrimía que estaba totalmente demostrado que evitar aglomeraciones reducía la transmisión del virus.
Sin embargo, el 8 de marzo y otros muchos eventos multitudinarios se celebraron. La Benemérita desvela que Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, recibió el informe el 2 de marzo, pero que no lo remitió a ningún otro organismo u administración. La excusa de Simón fue que el documento europeo es público y que se puede acceder a él con facilidad y que por ello no lo distribuyó. En definitiva, no se informó a nadie del peligro que suponían las concentraciones. Una posición que choca con la postura de Sanidad respecto al evento evangélico Unlimited, que no se permitió. La Guardia Civil refleja que Simón instaba por aquellas fechas a que no se celebraran reuniones de ningún tipo en las próximas semanas. Sin embargo, permitió que el 8M tuviera lugar. De ahí se desprende que Fernando Simón tenía conocimiento de la gravedad del asunto y aún así no actuó. El Instituto Armado elabora el argumento haciendo referencia a un informe del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del 28 de febrero que indicaba que había que minimizar el contacto en ámbitos comunitarios como los eventos multitudinarios. También se analizan los correos electrónicos de CAES en los días previos al 8M, unos emails que demuestran que a pesar del protocolo para evitar contagios masivos de finales de febrero del centro, no se realizó ningún tipo de control ni se advirtió a los ciudadanos del peligro que suponía entre los días 5 y 14 de marzo. Por lo pronto, solo José Manuel Franco, delegado del gobierno en Madrid, está imputado, pero las pesquisas de la Guardia Civil acercan a Simón al banquillo de los acusados. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo lo ves? Hay un elemento muy interesante que ha surgido en la sentencia de la juez de lo social esta de Teruel. Sí. Porque la sentencia es una sentencia larga, prolija, 120 y tantos folios de sentencia, o sea, no es una cosa baladí. Y si uno lee todos los argumentos de la juez, pueden ser aplicables a otros muchos casos que se van a presentar. Sí. Es decir, que si vas leyendo los considerandos y vas leyendo el argumento jurídico, la argumentación jurídica, te das cuenta que hay párrafos enteros que son trasladables a futuras sentencias, por ejemplo, lo que estamos hablando de Franco y de Simón, ¿no? Ahí hay párrafos de esa sentencia que son aplicables directamente. Entonces, los jueces, todos sabemos que actúan mucho en base a jurisprudencia, ¿no? Entonces, esta juez ya ha sentado jurisprudencia sobre aspectos de las responsabilidades de las administraciones públicas en este asunto. Ya hay una sentencia. Entonces, esto nos lleva a una reflexión de mayor calado, pero que es oportuna en este momento, ¿no? En España hay separación de poderes. Bien, de acuerdo. El papel, la Constitución lo dice, ¿no? Sí. De hecho, nuestro sistema constitucional es tal, y la ley de partidos, que el legislativo queda totalmente anulado. Porque el legislativo es una asamblea de empleados de los jefes de partido. Por tanto, el legislativo ya está handicapado para poder actuar como contrapoder. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la judicatura y nos queda la corona. La corona está bajo asedio. La corona está bajo asedio, la tienen arrinconada, incluso procuran que ni aparezca. Es decir, que intentan a toda costa neutralizarla. Entonces nos queda el Poder Judicial. Y aquí es donde, bueno, podemos depositar una cierta esperanza. Es decir, si quedan jueces que quedan, sin duda, objetivos, profesionales, neutrales, serios, puede ser que veamos sentencias que hagan que los responsables de esta tragedia paguen por lo que han hecho. Yo es la esperanza que tengo. ¿Tú también, María? ¿Crees que...? Yo creo que el gobierno se niegue a entregar informes. Es relevante por lo que significa de que consideran que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Irene Montero no informa de las reuniones en las que no convoca a prensa. Se ha cerrado el portal de transparencia. Pero no es relevante en cuanto a que la policía no pueda conseguir esos informes. Nosotros, en la redacción abierta de las mañanas, hemos mostrado a los espectadores tres informes, al menos, que han sido publicados en la web de Sanidad y luego borrados. Algunos de ellos los firmaba el propio Fernando Simón. Estos informes los desvela
al periodista de OK Diario, Pelayo Barro, que también entrevistamos, nos cuenta con detalle lo que él había estado analizando. Hay más informes que han sido borrados. Vamos, si la policía tiene problema para conseguir estos tres, que me manden un email y yo se los reenvío, porque a mí me los ha mandado Pelayo. O sea que la policía los va a conseguir. Es absurdo no darles los informes. En esos informes estaba claro que Fernando Simón sabía cómo se contagiaba el virus de persona a persona, los efectos secundarios que podía tener en cuanto a las trombosis y todo este tipo de cosas. Incluso se detalla muy minuciosamente cómo hay que intubar a los enfermos, porque se sabe cómo es de contagioso. Se sabe ya en febrero y antes del 8 de marzo. Entonces Fernando Simón se puede negar a entregar lo que quiera, pero los informes están ahí, van a llegar al juez que tenga interés en conocerlos, y es sintomático, como digo, de esa sensación que tiene el gobierno de impunidad, de no tener que rendir cuentas ante nadie, ni ante el Poder Judicial, ni ante la oposición, poder mentir abiertamente, salir en rueda de prensa y reconocer que se dijo que no hacían falta las mascarillas porque no había y no era fácil conseguirlas en Europa. O sea, el gobierno no tiene ninguna sensación de que tiene que rendir cuentas, pero las va a tener que rendir, quiera o no. Y cuando en una democracia se puede mentir impunemente en sede parlamentaria, sin que eso tenga consecuencias, esa democracia está enferma. Ahora vamos a ver efectivamente la mentira más obvia, que es la que hemos, al menos una, de las cuatro, al menos una. Claro, al que vamos a ver de inmediato. Es uno de los informes que firma Simón, perdón, y termino, se detalla hasta que hay que intubar con doble guante. O sea, Fernando Simón eso sabe antes, un mes mucho antes del lo claro. contagioso y lo grave. ¿Qué es lo que nos viene? Don José María Francas. Sí, a ver, es que habéis dicho muchas cosas, pero en fin. Pues claro. A mí lo de judicializar la política me parece que es una desgracia necesaria. Desgraciadamente es necesario. Y siempre que se ha hablado de esto yo me muestro partidario, porque al final las cosas funcionan cuando individualizas. Y los que hemos sido profesores lo sabemos muy bien esto. Tú te giras, oye ruido y dices, calaros, no se cala ni su padre. Pero dices, Pepe, que te la juegas. Y aunque no sea Pepe, se calla a todo el mundo. Entonces, aquí funciona absolutamente igual. En el momento que tú individualices, usted denuncia, se acaba el tema. Porque, claro, un cargo da igual, pero Pepito Pérez no le da igual. Con lo cual es absolutamente necesario, desgraciadamente. Los problemas son los tiempos. La justicia en España es injusta porque en los tiempos se salta todas las previsiones. Con lo cual, desgraciadamente, sabemos quién sobra, pero sigue sobrando y sigue mandando. Y eso es horrible. Es decir, ayer se planteaba en el gato esto, y Alejo lo acaba de decir ahora. Si no hay ningún sistema previo a la judicatura, estamos perdidos. Porque antes, en un país normal, eso se resuelve en el Parlamento. Tú sacas a un señor, le haces una pregunta muy pensada, y según cómo responda, se tiene que ir a casa porque se ha quedado con el llamado culo al aire, o meando fuera de tiesto o en público. Pero en España, como se puede mentir en política y no pasa nada, hemos perdido un resorte clave y solo nos queda la judicatura. Pero fíjate, José María, que en un país serio, estoy pensando en el Reino Unido, en Dinamarca, en Finlandia, no sé, en Holanda, en un país serio, desde el punto de vista de rigor democrático, ¿sabes quién hubiera resuelto el tema de la mentira de Marlaska? No hubiera sido la oposición. Hubiera sido el Partido Socialista. Hombre, habría sido el propio gobierno. Si un ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, si un ministro de Irlanda del Norte, si un ministro del Reino Unido miente en sede parlamentaria, su partido lo fulmina al día siguiente. No hace falta que la oposición haga prisión. Salvo Alejo, salvo que la mentira sea, por así decir, mentira delegada. Es decir, Marlaska miente para no revelar. Pero es igual, pero el fusible hubiera saltado, que es Marlaska, ¿de acuerdo? Aquí de momento el fusible, o más bien el fundido, ha sido el coronel Pérez de los Cobos. Yo siempre recuerdo el caso, que esto hace muchos años, pero vosotros, tú no creo que, pero algunos lo recordaréis, el famoso caso Profumo en el Reino Unido. Profumo mintió en sede parlamentaria y él se levantó, pero no hubo necesidad de que, él se levantó, pidió perdón a su partido, al Parlamento y a la sociedad británica y desapareció, nunca más se supo de él. Es decir, que en una democracia sólida, seria, Se autolimpia porque claro, tiene mecanismos de autocorrección. Esto de que Marlaska diga, ya ha salido un papel del Ministerio con sello
que dice no a, y el tío sigue ahí, eso créeme, nuestra democracia está gravemente enferma. Sí, pero vamos a ver si me permitís dar paso al vídeo de Marlaska, porque si no podemos... Faltaría más. Ya que lo han hecho arriba, pues más que nada por no tirar el trabajo de los compañeros, ¿no? Caso Marlaska. Marlaska sigue en el punto de mira por el polémico cese del coronel Pérez de los Cobos. El Ministerio del Interior no consigue apagar el fuego que prendió en la Guardia Civil con la purga del coronel. De hecho, Laurentino Ceña, exdirector adjunto operativo de la Guardia Civil, dimitió por el cese de los Cobos. Al exponer los motivos de su dimisión, el antiguo DAO aseguró que se trataba de una purga política en la que ni siquiera se dio la oportunidad a de los Cobos de defenderse ni se investigaron los hechos. Además, Ceña alegó que se había truncado de manera brusca la carrera profesional de un guardia civil con 40 años de servicio por motivos políticos, ya que el coronel solo cumplió con su obligación de reservar la información como policía judicial. El malestar en el cuerpo es generalizado. Tan es así que ha sido muy complicado encontrar a alguien dispuesto a ocupar la vacante de los Cobos. Marlaska ofreció el puesto a varios coroneles y estos lo rechazaron. Parece que el Instituto Armado no está dispuesto a ser la marioneta del poder, aunque siempre hay alguien por la labor. Finalmente, el teniente coronel David Blanes toma el relevo al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Con este movimiento, Interior intenta zanjar la crisis de un plumazo, pero el elegido ni siquiera es coronel aún. Eso sí, es de la cuerda del Ejecutivo. Blanes era el jefe de la unidad fiscal y aeroportuaria del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando tuvo lugar el Delsigate. Recordemos que la número 2 de Maduro tenía prohibida la entrada en suelo europeo al ser la vicepresidenta de un régimen que no respeta los derechos humanos. A pesar de todo, Delcy Rodríguez aterrizó con decenas de maletas en la capital y sin control alguno. Además, se reunió con el ministro de Movilidad, José Luis Ábalos. La Guardia Civil controla el interior del aeropuerto, la zona de seguridad de maletas y las pistas de aterrizaje. Por lo tanto, conocen quién entra y sale de territorio español y qué lleva consigo. Es decir, que Blanes hizo la vista gorda o directamente colaboró, y ahora Interior le devuelve el favor con un ascenso a pesar de no ser coronel. Por su parte, de los Cobos ha sido enviado a ocupar una plaza burocrática de papeleo para controlar las licencias de armas. Se desempeñará en la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, un puesto que degrada al que fue jefe del dispositivo para hacer frente al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, aunque desde Interior aseguran que lo pidió el propio coronel. Con razón el teniente general Ceña, el antiguo director adjunto operativo, hablaba de purga política porque no tiene otro nombre, con una cobertura retórica que es que hay que hacer la purga política para que no den un golpe de Estado. Que esto, dicho así, parece una salvajada, pero es exactamente lo que está diciendo el Gobierno. Hoy, por ejemplo, el indefinible ministro Garzón, vamos a escucharlo. Que la inmensa mayoría de guardias civiles, de policía, de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado son democráticas, defienden las instituciones y no se dejan arrastrar por ese discurso profundamente peligroso de la derecha política. Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede, pero yo creo que son absoluta minoría y efectivamente no ponen en este momento el riesgo la democracia, que es la que nosotros tenemos que defender absolutamente. No es que sea minoría, es que no hay nadie, pero da igual, ellos lo cuentan. De tal forma que en su parroquia ya circulará la historia, ¿no? Entonces, mientras sigue mandando guardias civiles sin cesar a galapagar a la casa de Pablo Iglesias, que han dejado toda la zona desguarnecida, y hoy los ayuntamientos se han quejado por el aumento de la delincuencia. Claro, si metes a toda la policía en la casa de Pablo Iglesias, pues dejas todo lo demás vacío. Mientras tanto, ellos van creando su propio relato. Perdona, Alejo, que había pedido la palabra a José María. No, muy rápida, porque es que este argumento del golpe de Estado os recordará, supongo, que a Chávez y a Maduro, porque lo han usado continuamente. Claro. Cada vez que ha habido un problema en Venezuela, el argumento es, ha habido un intento de golpe de Estado. Es un argumento perfecto. Hombre, sí, para un pueblo oprimido o un pueblo de tontos. Son las dos opciones. Un pueblo que no tiene capacidad de respuesta o gente aborregada. A mí lo que me preocupa de este país es el aborregamiento. Porque, claro, el vídeo que hemos pasado, habéis pasado, el primero que sale es Ábalos. ¿Cómo puede ser que Ábalos, que mintió con el caso de Elsi, siga siendo ministro? Sí. Pero es que el segundo es Marlaska, ¿cómo puede ser? Pero es que el que les nombró, que es Pedro Sánchez, no hizo la tesis de él. Eso se ha aprobado en portadas de periódicos. ¿Cómo puede seguir siendo presidente de gobierno? Pero eso me preocupa, sí, pero ¿sabéis lo que más me preocupa? Que la mitad de este país, o el 30%, aplauden eso.
¿Están dispuestos a tragarse un presidente que no ha hecho la tesis, un ministro de transporte que ha mentido como un cosaco y un ministro del interior que ha mentido sin problema? Ha mentido como un bellaco. Sino que lo defiende. Los cosacos no mienten. Sino que lo defienden. Entonces, bueno, tener medio país que defiende eso, con perdón, es una mierda de país. O como mínimo una parte significativa del país le es indiferente que haya ministros. Aplauden. Pero... Entonces, vamos a ver, y lo de Pérez de los Cobos hay que verlo desde otra perspectiva. Un militar, hombre de honor, se niega a cumplir una orden que va contra el orden... La ley. La vigente. Ley. Se niega a cumplir una orden manifiestamente ilegal. Se niega. Y eso le cuesta su carrera, porque ya no será general. Eso le cuesta el ser relegado a un puesto administrativo y le cuesta que le bajan el sueldo. Sí, sí. Además, porque, es un bocado, ¿eh? Porque para un guardia civil, que todos sabemos que tienen sueldos modestos, 600 euros al mes, pues es una cantidad que, bueno, en su economía familiar la va a notar. Entonces, yo quiero rendir un homenaje a la Guardia Civil por los valores que atesora, porque otro dice, oye, mira, yo le paso el informe, no se entera nadie, y yo seré general, yo... No, señor, se niega, y él sabía lo que le iba a pasar, seguro, era consciente. Fijaos si ya le había pasado una vez. Fijaos si la cosa tiene retranca, que inmediatamente empieza a dimitir la cúpula en cadena. Claro. Y que muchos coroneles a los que les ofrecen el puesto dicen que no. Y tienen que buscar a uno de la cuerda, teniente coronel, que, bueno, pues asuma la pérdida de prestigio que le representa aceptar esto. Por tanto, yo quiero eso, rendir un homenaje a Pérez de los Cobos y a la Guardia Civil en general, porque han dado un ejemplo magnífico. Tomás. No, yo quería volver al tema de la mentira, y es que estoy totalmente de acuerdo, pero es que este gobierno asaltó el poder con una mentira, de que iba a convocar elecciones inmediatamente, y no lo hizo y nadie se lo ha hecho pagar en las sucesivas elecciones que a la que ha ido Pedro Sánchez. Es decir, es el gobierno de la mentira desde el momento cero. Por eso yo, cuando mienten en sede parlamentaria, tampoco ya me escandalizo. Es que es lo que se espera de ellos. La excusa de la moción de censura ya era mentira. Claro. Porque el comentario que había en la famosa sentencia, después fue, hubo que rectificar porque no pintaba nada el comentario de un juez en particular, haciendo valoraciones que no se las pedía a nadie. Con lo cual, incluso el motivo ya era mentira. No solamente, diríamos, la razón que dieron de que iba a pasar después, sino el propio motivo. Y que el señor presidente sacó la tesis de la manga, que eso no deja de ser. Vamos, en Alemania duran por citas, ¿eh? Por citas. Termina Tomás lo que es. Este golpe imaginario, inexistente que han sacado, eso ya no es solo para escandalizar, es también, como decíais, para crear el ambiente de que ya pueden hacer ellos cualquier cosa porque es para parar un golpe que no existe, ¿no? Y esto es una técnica leninista, vamos, de comunistas. Ellos crean una mentira y de esa mentira se agarran. Y con eso construyen, o en este caso destruyen, ¿no? De momento lo que no pueden parar es la evidencia de las cifras, y cada vez son más obvias. Lo vamos a ver enseguida, pero antes, les recuerdo que estamos últimamente con mucha información de servicio público. Por ejemplo, que se está acabando el plazo para reclamar lo del Banco Popular, por ejemplo. Por ejemplo, que se está acabando el plazo y tienen que entrar ya. ¿Quién está llevando eso? Miguel Durán. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Don Miguel Durán. Don Javier. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Pues bien, hombre, aquí tratando de pelear con esto de las nuevas tecnologías para ver si soy capaz de que me veáis. Pero... Te vemos perfectamente, no te preocupes. Oye, recuérdanos cómo está el asunto, porque se acaba el plazo ya. Se acaba el plazo a primeros de septiembre, pero yo no apuraría mucho. Existen tres acciones que están amparadas, una de caducidad, que dura 4 años, pero las otras dos, del artículo 38 y del 124 de la Ley del Mercado de Valores, tienen solo 3 años y, por tanto, esos 3 años se cumplirían, si no hubiera habido lo del coronavirus y el estado de alarma, el próximo domingo. Al haberse interrumpido los plazos por espacio de 81 días, el plazo durará hasta prácticamente finales de agosto. Pero que la gente no se asuste, también pueden interrumpirlo porque se trata de plazos de prescripción, dirigiendo un burofax al Banco Santander
notificando que quieren ejercitar las acciones. El que desee hacerlo, a partir de mañana puede entrar en nuestra página web, www.duraniduranabogados.com, y ahí puede descargarse, podrá descargarse el texto del burofax que tiene que dirigir. Con eso se interrumpe la prescripción y pueden gozar de otros 3 años si quieren. Hombre, yo no esperaría tanto, pero lo digo porque lo que no tienen que dejar es que pase ese plazo y que pueda prescribirle esas 2 acciones. Por tanto, los que tengan todavía pendiente la reclamación del dinero que perdieron en el Banco Popular, pues tienen capacidad, tienen posibilidad de formular ese burofax, de formular esa petición de interrupción de la prescripción. Y el que no se aclare mucho, pues que nos llame y le vamos a orientar. Perfectamente. Miguel Durán, gracias mil. Sigo escuchando. Por favor. Un abrazo. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Nosotros vamos a hablar enseguida del bueno, es el escándalo continuo, la cuestión de las cifras. Vamos a ver. O sea, básicamente, el Instituto Nacional de Estadística, que es el Ministerio de Economía, las comunidades autónomas, que son instituciones oficiales, el monitor de mortalidad del Instituto Carlos III, que es una institución oficial, la Asociación de Profesionales de Servicios Funerarios, que recoge datos del Registro Civil, todos coinciden en que el número de fallecidos en España por coronavirus, por coronavirus, está por encima de las 43.000 personas. En función de a qué fecha cerró la contabilidad, varía más, pero siempre más de 43.000. El Gobierno de España sigue insistiendo en que son 27.127. Hoy el Financial Times ha dicho que es una vergüenza y que no se lo cree. Nada menos. Pero es que hasta la OMS ha dicho que tampoco se lo cree y le ha puesto más muertos encima de la mesa Simón. Esto es un auténtico escándalo. Lo vamos a ver de inmediato después de la publicidad. 22:43, una hora menos en Canarias, y vamos a la cuestión de las cifras, porque si aquí estamos haciendo información, ya va para 3 meses, todos los días, frenéticamente, es única y exclusivamente porque hay más de 40.000 compatriotas que han muerto y que podían seguir vivos. Y esto es una cosa que no se nos puede olvidar nunca. Y nos acordamos otra vez, cada vez que vemos el follón de las cifras. Lo que ha hecho hoy el Financial Times al final es un poco como decir, dar carta de naturaleza internacional al cachondeo formidable que el Gobierno se trae con este asunto. ¿Qué ha dicho ese reputadísimo periódico? Vamos a verlo. Datos defectuosos arrojan nubes sobre la estrategia de bloqueo de España. Esta semana, España ha informado de lo que tendría que ser motivo de grandes celebraciones. Una impresión engañosa de que la amenaza del coronavirus ha pasado, lo que podría llevar a las personas a comportarse imprudentemente. Claro, ¿qué está pasando? Está pasando que el Gobierno está restringiendo las cifras a medida que la vida biológica del virus se atenúa, cosa que por otra parte los expertos venían diciéndolo desde el principio, porque el virus no es una cosa que esté permanentemente circulando por ahí todo el tiempo. Pero este juego, se puede imaginar cómo sienta a la gente a la que se le ha muerto un familiar antes de ayer, cuando oye a Simón decir que antes de ayer no murió nadie. Pues es de una crueldad absoluta, El gráfico de fallecidos que saca el Financial Times, lo tienen ustedes ahí, el curioso caso del número de muertos en España. Claro, es que es perfectamente ridículo y basta ver ese número. Dice una cosa interesante el Financial Times, dice, si el Reino Unido utilizara el mismo criterio que se utiliza en el Gobierno español, los fallecidos en el Reino Unido ayer no habrían sido, creo recordar, 200 y pico, sino 50 y tantos. Bueno, pues es un perfecto ejemplo. Aquí el discurso pasará y el mensaje pasará, no lo sé, a una parte de la población tal vez, pero por ahí fuera no, porque no le riegan con 15 millones de euros, por tanto no tienen por qué darle palmas. Es particularmente importante lo del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Por los antecedentes. El INE es una casa muy seria, depende del Ministerio de Economía. Buena parte de los cálculos que hace todo el mundo en España desde hace decenios en materia de proyección de inversiones, de estrategias de todo género, dependen de los datos del INE. Hace unos días, lo contábamos aquí, los técnicos del Instituto Nacional de Estadística mandaron una carta a su presidente diciendo que no estaban dispuestos a dejar de computar en sus boletines
el número de funciones con causa de muerte, con causa de muerte especificada. Parecía una cosa, bueno, sospechosa simplemente. Luego entendimos por qué, porque es que el presidente del INE había pedido que no se consignara la causa de la muerte en los boletines de defunción, que es una cosa que se ha hecho toda la vida. Aparecieron los datos del INE, y los datos del INE pues son los que son. Insisto, el Ministerio de Economía dice lo contrario de lo que dice el Ministerio de Sanidad. Pedro Sánchez lo dice convencido. Nos dicen que la cifra de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 27.127 compatriotas. A la misma hora de estas palabras, el Instituto Nacional de Estadística publicaba ayer una nota sobre la estimación de defunciones durante el brote de COVID-19 y elevaba a 48.000 las muertes. ¿A qué viene ese baile de números? El gobierno habla de poco más de 27.000 personas y el INE duplica esas cifras. ¿Hasta dónde está dispuesto a mentir el gobierno de Sánchez? En este gráfico lo ven más claro, esa línea roja que representa los fallecimientos en 2020 desde enero a finales de mayo, y ese pico que sobresale son las semanas más cruciales que se vivieron a finales de marzo y a principios de abril por el coronavirus. Esto supone un aumento del 24,1% de casi 44.000 personas más respecto al mismo periodo del año anterior. Preguntado Fernando Simón por esta diferencia, continúan echando balones fuera a las comunidades autónomas y también al sistema de monitorización de mortalidad. La diferencia está en que el INE compara con los datos de mortalidad del año pasado, mientras que el sistema de monitorización de la mortalidad hace un modelo de lo que esperaríamos utilizando una serie más larga. Se escudan en que las cifras de sanidad las recopila el Ministerio a través de los datos que les proporcionan las consejerías de las comunidades autónomas, y el INE toma como referencia los registros civiles. El Ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios. Se limita a recopilar los datos que remiten las administraciones sanitarias autonómicas, que son las competentes en materia autonómica. Y dirán ustedes, ¿y de qué datos nos fiamos? Una buena cuestión para hacérsela al propio presidente del gobierno. Tiene gracia, porque Sánchez dice esto en las Cortes, pero luego nadie pregunta a las comunidades autónomas, claro. Y las comunidades autónomas, cuando les llamas y les preguntas, están que fuman en pipa. Porque los datos, perdóname María, si ya te doy la palabra, los datos son estos. Consignando la fecha de cierre de cada una de las contabilidades, las comunidades autónomas a fecha de 2 de junio daban 43.851 fallecidos. Los profesionales funerarios, con datos de registros civiles, a 25 de mayo daban esa otra cifra que ven ustedes ahí. El Instituto Nacional de Estadística a fecha 24 de mayo daba 46.963 fallecidos como sobremortalidad respecto al año anterior. El Carlos III, que también es institución oficial, da 43.000. Ve usted que la cifra más o menos es la misma, y el Ministerio de Sanidad, que es una vergüenza, el 3 de junio da 27.000. ¿Por qué ellos se lo dan? Mira, por lo menos hoy no lo ha achacado Fernando Simón a un gran accidente de tráfico. Ya. O sea, ya vamos progresando. Vamos progresando en que hoy tampoco ha intentado que creamos que hay 2.000 resucitados. Pero si es muy... Y luego pasa una cosa, en la redacción abierta dejamos un buen día. Todos los días dábamos los datos que daba Fernando Simón e insistíamos, según los datos proporcionados en rueda de prensa por Fernando Simón, son las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Y un buen día, haciendo nosotros las cuentas, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Que efectivamente o había resucitado gente o respecto a lo del día anterior nos estaban mintiendo. Y a partir de ese día dijimos a los espectadores que no les íbamos a dar los datos del Ministerio de Sanidad porque sabíamos que les estábamos mintiendo abiertamente y no los hemos vuelto a dar, porque no queda otra opción. Sí, pero es muy sencillo. El Ministerio de Sanidad solamente da la cifra de fallecidos con prueba realizada. Sí, con un PCR. De test positivo. Cuando desaparecen 2000, pero no tiene en cuenta, como se hace en todos los países, todas aquellas personas que mueren con cuadros clínicamente compatibles con COVID, sí, y que no han pasado por ningún test. Esto era así hasta hace 4 días, Alejo, y después, que han cambiado otra vez. Y después, para hacer una estimación estadística de las causas de una epidemia, pero esto se sabe de siempre, lo que se hace es, se coge una serie, lo bastante larga para que sea significativa, por ejemplo unos meses, y se compara con los 2 años anteriores, y la diferencia, con un error del 1%, que es exactamente esa que hemos visto, son los muertos de la pandemia. Por eso todos los organismos que lo hacen bien nos dan más o menos
100 en función arriba, de qué fecha ha cerrado. Pero es que es absurdo mantener esa mentira, porque es que efectivamente vamos a seguir viendo registros pero vamos a ver. Y vamos a tener un número, si no exacto, aproximadísimo. Pero Alejo, hay una cosa todavía, perdóname que te interrumpa, porque es que esto que tú dices ya de por sí es una manipulación deliberada de la contabilidad, pero es que es peor todavía, porque incluso sobre fallecidos con test PCR comprobado en hospital, que era el criterio que utilizó Simón porque a él le dio la gana y que, por cierto, no acepta a nadie más que España. Sí. Bueno, incluso sobre eso, en las últimas 48 horas hemos tenido un baile de fallecidos perfectamente absurdo que achacan a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas se suben por las paredes, claro. Sí, pero mira, hay otro país que hace lo mismo, que no es precisamente un ejemplo de democracia, que es la República Islámica de Irán, que según los datos oficiales hay unos 9.000 fallecidos y según todos los datos que vienen de fuentes internas independientes se acerca a los 50.000. Bueno, pues esto es lo que hacen los sistemas totalitarios. Y China probablemente ha hecho Maduro, Maduro también miente sobre los fallecidos en Venezuela. Entonces, nosotros ya estamos aproximándonos peligrosamente a todo este tipo de regímenes totalitarios. Es una cosa alarmante. Pero, en cualquier caso, la conclusión general de todos los casos que estamos comentando en diversos aspectos y en diferentes sectores es la misma. Este gobierno no dice la verdad ni cuando... Lo intenta. Lo intenta. O sea, no dice la verdad nunca. O sea, es una pura mentira. Y cuando la dice alguno, como la jefa de la Guardia Civil, la desmiente Marlaska, pero no la cesa. Tomás. Yo creo que esto es una estrategia, como casi todo lo que hacen. Mientras están confundiendo, nos crean incertidumbre con los números, no hablamos de la cifra real. Nadie se preocupa de decir que hay 48.000 muertos. Que 48.000 ataúdes son 96 kilómetros, a 2 metros por ataúd. Es de Madrid a Segovia. Es una ciudad pequeña entera. Claro. Entonces, ellos saben que ya nadie les cree. Pero mientras siguen, suben hoy uno y dicen que en la semana pasada hubo 63 y que ayer resucitaron 4, de verdad no hay un debate y la gente no se echa a la calle a decir hemos tenido 48.000 muertos. Es mucho más que el aforo de muchos estadios de primera división. Yo creo que excepto el del Madrid y Barcelona. Sí, sí, sí. Es mucho más que cualquier batalla de la guerra. Es un drama. Y luego cuando utilizamos ratios, que el ratio es una cosa abstracta. Cuando decimos 1.000 por millón en España y lo comparo, no, yo me gusta más pensar cuántos muertos habríamos tenido si nos hubiéramos comportado como la media de los países de la OE. Menos, la tercera parte. Muchos menos. José María. Es que incluso la propia prensa afín está hablando de que el ministerio es prácticamente todo. Sí, pero como no se distinguiría cuál es, ha hablado de 8. Cambios de criterio en el propio ministerio. Sí, han sido 8, efectivamente. Entonces, hay que suponer, no sé si son 8, porque como a mí que miente todo el mundo, pero quiere decir que son varios, o bastantes, primera cosa. Segunda, claro, suponer que no nos engañarán en la cifra de muertos cuando nos engañan en la cifra de infectados, porque no hay un puñetero test, con lo cual hemos estado sin test, inventando cada mañana los infectados, que es imposible. ¡Torrejón! Pues exactamente. Los únicos datos que hay ahora es esta tarde. Resulta que el famoso estudio epidemiológico español, serológico y tal, da un 5%. Y en Torrejón tenemos un 20%. Con lo cual, a partir de aquí, que alguien diga algo. Torrejón, que es una muestra de miles y miles, ¿eh? Sí, de una ciudad enterita. Significativa, ¿eh? Una ciudad enterita, ¿eh? También Torrejón es verdad tiene que después 180.000 habitantes, dice que la zona centro de España, la cifra es muy superior a la zona periférica. Bueno, pues puede ser. Pero el tema de esto, ¿cuál es lo preocupante aquí, para mí otra vez? Hombre, la derivada de que te mueras de una cosa o de otra por un tema judicial, eso supongo que es muy importante para las personas afectadas, con lo cual no es baladí que figure un acta donde pone causa. Te has caído, te has tirado, te has clavado un cuchillo o te ha matado un virus, no parece que sea lo mismo. Y lo segundo, que la credibilidad del gobierno es cero, y eso a mí no me preocupa nada porque lo tengo clarísimo, pero del país es casi cero ya. Y eso ya me preocupa más, porque yo que sepa soy español. Lo que cuenta el Financial Times, por ejemplo, hay una frase que vale la pena leerla, porque, vamos a ver, si Inglaterra hubiera adoptado el mismo sistema que el Ministerio de Sanidad español, ayer habríamos reportado 20 nuevos fallecidos, no 179 como efectivamente hubo, es decir, una reducción del 90%. Por eso no se fía nadie. Pero eso... ¿Y los españoles qué piensan? Juanma Pérez no ha ido a la calle a preguntar, vamos a verlo.
No, realmente me creo más la cifra de la gente que ha muerto. Porque esa gente ha muerto, no sé si será por el coronavirus o por qué. A las del INE. O sea, ha muerto 47.000. Hombre, yo creo que es más creíble la cifra que da el INE, porque es una cifra que se puede contrastar. La cifra que da el gobierno es una cifra que cambian todos los días y al final no puedes saber dónde está. Muchos hospitales te dan el alta, luego ya mueres, pues no, fallecen en su casa y te dan de muerte natural cuando es. En mi caso a los 47.000, o sea, eso es estadística pura y dura, sin ninguna cuenta extraña de estas que se están haciendo últimamente, que un día aparecen fallecidos, otros sí, otros no. ¿Por qué sean unos u otros? No tengo ni idea, pero son 47.000 seguro, que son los que da el INE. O sea, no hay duda. Que sean de corona, que sean de muertes naturales o que sean de... No le puedo decir, pero desde luego que son 47.000 seguro. Pues yo creo que los 47.000, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no ha habido control ni nada. A lo mejor es un error, cualquier cosa, pero yo creo que son más. Yo creo que 48.000. Más que nada por el tema de cuando se ha hecho realmente público todo esto, que yo creo que esto venía de antes, no lo sabíamos, y muchas de las muertes no se han valorado. Es interesante esto que dice esta última ciudadana a la que hemos preguntado, porque efectivamente, cuando uno ve las cifras de sanidad, hay dos días en los que no hay contabilidad, que si no recuerdo mal, son el 7 y el 8. Y de repente el 9 ya otra vez empiezan a contar. Claro, ha crecido la... En fin. Bueno, pero la gente sabe, a mí me asombra que la gente sepa tanto. Pues a mí no me asombra. A mí sí. Todo sabía lo del Instituto de Nacional de Estadística. Sí, claro. Esto me... Después de 2 meses y medio ya no me asombra. Eso quiere decir que aguantan mucho la información, ¿eh? ¿Perdón? Que aguantan la información, porque conozco gente que hace tiempo que ya ha decidido que la televisión se llama Netflix. Ya, bueno, bien, sí, pero una cosa no quita a la otra, es decir, al final está recibiendo información continuamente. Sobre todo no aguantan los domingos y los sábados, que sale un predicador raro. Eso, ciertamente. Que es un coñazo de tío, que ha mentido desde que nació y nos enchufa una hora y media de rollo. ¿Tú sabes cuánto han durado los escasos mensajes a la nación alemana que ha dado Frau Merkel? 7 minutos, 8. Dice lo que tiene que decir, pum, 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 y se ha acabado. Y después está 3 semanas sin decir nada. Ya. Y cuando sale, hombre, habla 10 minutos. Y la gente la escuchará, supongo. Hombre, claro. Palabra de santo, claro. O de santa, vamos, o sea, la creen a pies juntillas. Ahora, sale nuestro eximio doctor en económicas, ¿comprendes? Que, por cierto, ya que es doctor en económicas, una cosa que debería saber es que hacer mucho más rígido el mercado de trabajo en momentos de recesión aguda es multiplicar el número de parados. No sé si se lo explicaron en la carrera. Probablemente no. Pero vamos, si se lo explicaron, no lo entendió. Sí, se lo digo yo por si nos está viendo. Que sepa eso, ¿no? Que si deroga la reforma laboral en un momento en que el PIB cae 12 puntos, va a tener 7 millones de parados. Que lo sepa para que esté informado cuando la derogue. Y para que prepare el dinerito para pagarlo. Pero Angela Merkel lo hace coaching con sus ciudadanos. Y Pedro Sánchez, sí. Hasta hace poco él ha creído realmente que su función era hacer coaching con los españoles y confortarles en la desdicha. No. Hasta que se ha dado cuenta, ya creo yo, de que pero, sí. Pero si sigue. No nos conforta nada. Bueno, semana, sí, pero ahora para sí mismo. Esta semana no salió un día. Esta ya. Semana, claro. Ya salió al día siguiente, ¿no? Sí, creo que salió el domingo. Bueno. No sé, yo hace tiempo que desconecté, porque es que no aguanto un tío así, o sea, lo siento mucho. O sea, la desgracia de tenerlo de presidente es un tema, pero que lo tenga que aguantar no es una obligación. Exacto. Con lo cual, siento mucho como periodista... Puedes cambiar de canal. Por eso, siento mucho como... Cuesta, ¿eh? Tienes que ir aquí o a pocos más, ¿eh? Pero siento mucho que como periodista no sea capaz de asumir mi función, que es aguantar a este patata. Lo siento no mucho. Lo aguanto, o sea, no lo sientas, José María, yo dejé de... Te está llamando interior. Ya, sabía que tarde o temprano... Moncloa. En fin, no, una pastilla, bueno, que me tengo que tomar a las 11. Una pastilla. Por favor, la pastilla de Francas. Producción. Producción, la pastilla de Francas. Bueno, vamos a aprovechar. La pilín de Monsieur Francas. La pilín de Monsieur Francas. Porque si no me acordaré, es grave. Vale. Eso, ¿eh? No, vamos a ver. Bien. Mientras Francas se toma la pastilla, vamos a ha empezado el programa Alejo Vidal Codaras hablando de algo muy importante que efectivamente viene en nuestro sumario hoy, que es la sentencia del juzgado de lo social de Teruel. ¿Por qué es importante? Lo explicaba aquí ayer y lleva varias semanas explicándolo Jesús Trillo Figueroa. Es que, vamos a ver, de aquí, mejor dicho, de la aplicación del estado de alarma en concreto, se derivan consecuencias, porque es que han pasado cosas y ha habido gente perjudicada.
y de la toma de decisiones administrativas también se han derivado consecuencias. Y los médicos en Aragón denunciaron al gobierno regional, autonómico aragonés, por no haberles proporcionado suficientes equipos de protección individual, eso que se llama EPIs, como los de Blas. Bueno, y el juzgado ha condenado al gobierno de Aragón. Y ojo, porque aquí lo que se abre es muy importante, como explicaba bien Alejo antes, es que no tanto por el hecho concreto, que también, como por la argumentación. Claro, porque claro. La argumentación es, hay una responsabilidad administrativa en la autoridad administrativa para proteger a sus funcionarios. A su personal, en este caso. A su personal, en este caso, que es el personal sanitario. Si no la ha asumido, hay una culpabilidad. Sí, sí. ¿Qué dice esa sentencia, que efectivamente es muy larga y que yo no he tenido paciencia de leerme entera porque ha salido Jesús Trillo, al que ahora vamos a llamar, en fin, estas las ventajas que tiene? Lo que sí que me ha leído casi es el informe nuevo de la Guardia Civil, 200 folios. ¿El segundo? Madre mía, sí. Bueno, pero la sentencia no me ha dado tiempo. Para eso tenemos un jurista de guardia. Para eso tenemos un jurista de guardia. ¿Qué dice esa sentencia? Vamos a verlo mientras arreglamos la conexión con Jesús para ver lo fundamental de esa sentencia. Declaro que las administraciones empleadoras demandadas han vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de la provincia de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud. Está claro, es decir, hay una responsabilidad administrativa que tú tienes cuando eres administración, porque estar en el poder no significa solo que disfrutas de la vida, significa que tienes una responsabilidad, es cosa que al parecer alguien se lo ha olvidado. Pero si ¿no? Esto es evidente, es decir, es como si tú mandas a un cuerpo policial de élite a combatir a una banda armada hasta los dientes sin chalecos antibalas, o mandas a los bomberos sin trajes ignífugos que se metan dentro del fuego. Ya pasó con el ejército, aquí los acordados, los, no sé cómo se llamaban, que explotó uno, que voló por los aires y se murieron. ¿En Afganistán? Los vehículos. Sí, los BMRs. Los BMRs. Era un vehículo que era de Chichinabo. Claro, bueno, claro. El Chichinabo no era, pero efectivamente no estaba pensado para eso. Pero vamos a ver, es evidente, pero lo importante de esta sentencia, y supongo que Jesús Trillo nos lo confirmará, es que sienta unas bases de argumentación jurídica que quedan allí ya, para futuras sentencias y otras cosas. Hay que recordar que hace esta misma semana un juzgado de Madrid desestimaba una querella contra Fernando Simón precisamente con una argumentación que lo que venía a hacer era separar la actividad de Simón de la consecuencia biológica de la enfermedad en términos de fallecimientos. Lo cual, en fin, vamos a ver, si Simón fuera solo un observador externo, vale, pero es que es el director del centro de emergencias, claro. Es que hay una responsabilidad administrativa. Es que si no hay responsabilidad, esto, todo el mundo es barra libre. Y ahora hay otra derivada distinta. Y la comunidad autónoma aragonesa, si yo fuera Lambán, no dudaría un momento, diría, vamos a ver, hasta la fecha del decreto de estado de alarma, vale. Pero a partir de ahí... Al señor Illa. Ahí estamos. Claro. Exacto. El mando que está haciendo Iglesias con el tema del mando único en las residencias de ancianos es básicamente decir, yo les puse el dinero encima de la mesa. Pero si hay una acumulación ya de evidencia de que lo sabían, y lo de la prohibición taxativa a la comunidad evangélica es un ejemplo. O sea, los evangélicos tenían un congreso de estos que hacen con miles de personas, ¿no? Que venían de todo el mundo, creo. Y se lo prohibió, pero de manera absolutamente taxativa. Sí. ¿Por qué? En cambio, puedes meter a 120.000 personas en las calles de Madrid con los eslogans de la ideología de género. Entonces... Pero fíjate que incluso ahí, en el argumento, es bestiar el argumento, porque el gobierno lo que dice es, dijimos que no hubiera ese congreso porque venía gente de fuera, y entonces venía de gente de fuera y podría traer el virus de fuera. Y entonces, con lo cual, quedan y dicen... No, 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 dices, o sea, que prohibisteis entrar gente de esos países a España. No. Entonces ya volvemos a estar en lo incongruente. Si la gente de fuera era peligroso que viniera, porque podría traer el virus, ¿por qué no prohíbes entrar a la gente de fuera? Eso es otro de sus trucos, porque ellos sabían de sobra, y también hay abundante evidencia, sabían de sobra que había casos internos que se estaban transmitiendo de manera galopante. ¿Por qué creéis que de la noche a la mañana cambian drásticamente? Claro. Porque tenían ya la cosa desbordada. Pero sí, y la decisión deliberada, consciente,
de permitir el 8M y además inducir a otros a celebrar sus congresos, como el caso de Vox, ¿no? O sea, la decisión deliberada y consciente de hacer eso, para mí, después los jueces, que son los que lo tienen que decir, ya dictarán sus sentencias, pero para mí, desde el punto de vista de lo que es la pura racionalidad, es una decisión con consecuencias penales, es decir, es una decisión criminal. Claro. Tomás María, enseguida... Porque provocó muchas muertes. Enseguida doy la palabra a los dos, pero quiero poner encima de la mesa, abundando en lo que dice Alejo, algo muy importante. En ese informe nuevo de la Guardia Civil, el gordo, de 200 folios, se cuenta, por ejemplo, el testimonio de una funcionaria de la delegación del Gobierno que explica que el delegado Franco convoca reuniones de cierto nivel, de alto nivel, para explicar medidas de protección mucho antes del 8M. Reuniones que han sido borradas de la agenda del delegado del Gobierno. ¿Otro delito? Claro, es que estamos metiéndonos en un mundo... Otro delito porque la administración ha de ser transparente. Claro. Y, por ejemplo, si tú coges un registro de visitas a un organismo público, esos que hay registros, y borras algunos de las visitas, esto es un delito. Sí, sí, está claro. Un delito, no lo puedes borrar. En democracia es un delito. María, ¿sabes? Tomás. Bueno, yo solamente quiero decir qué pasaría si esto que le ha pasado a Lambán le pasase a Ayuso. O si el porcentaje de muertos que ha habido en Ciudad Real lo crucifican. Tendríamos barricadas en las calles, tendríamos a Madrid intervenida con un 155, puede pasar, a Ayuso enfrentándose a la moción de censura, que supongo que se enfrentará también igualmente, pero no, lo que tenemos es al gobierno callado, a sus presidentes autonómicos callados, y ahí ya preguntando en el Senado a la oposición qué han hecho ellos para solucionar la crisis sanitaria. Y ya. Y lo de Ayuso puede ocurrir porque tiene muchas causas, y algún juez puede... Bueno, pero hay causas en todas las comunidades autónomas. Sí, pero Ayuso también las tiene, y algún juez... Bueno, las tiene como las tiene Galicia, como hablaba de Ayuso. Digo, con lo que decía Alejo muy al principio sobre la independencia del Poder Judicial... En esas instancias, en primera instancia, en las audiencias provinciales, yo creo que bien. Lo malo es cuando llegan al Supremo. El Supremo ya es cuando llegas y antes de que empiecen, te dicen, no, de los 5 jueces de la sala hay 3 del PSOE, 2 del PP y 1 del PNV, como pasó con la exhumación de Franco. El Supremo puede decir que fue una ensoñación. Claro. La ensoñación, Jesús Trillo, muy buenas noches. Que los 48.000 fueron ensoñación. Jesús, hola. Fue ensoñación, hola, como dijeron. ¿Puede el Supremo decir que fue una ensoñación el coronavirus? No. Después de todo lo que estamos diciendo por parte de las resoluciones judiciales, informes que se están aportando por la policía judicial, forenses, etcétera, es imposible, ¿no? La sentencia que hemos conocido de Teruel es de un juzgado de lo social. ¿Qué repercusiones puede tener en otros ámbitos, lo penal concretamente? Bueno, para empezar, Teruel existe, y es una gran noticia, supongo, para el presidente del gobierno. Ahora sí que se va a enterar de lo que existe, que Teruel existe. Y precisamente me estaba yo esta mañana dedicando unos asuntos de unos queridos primos míos de Teruel, sobre cuando me llegó esta noticia por parte de la sentencia del juzgado de lo social. Pues bien, la sentencia del juzgado social, como antes ha comentado Alejo, tiene 128 folios, está francamente bien hecha. La juez alcalde, la juez del juzgado número 1 de Teruel, se ha despachado haciendo una sentencia francamente buena. No una sentencia política en absoluto, una sentencia que va a lo suyo, que va a lo que le plantean, que es la falta de pis en el personal sanitario. Y esto es lo que ella resuelve, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la narración que hace de los hechos es tan exhaustiva y tan clara y tan evidente que hasta ahora ni siquiera el informe de la Guardia Civil, que mira que está bien hecho, era tan claro y tan lúcido, ¿no? En él se ven cosas que uno se queda pasmado, ¿no? Por ejemplo, el 10 de febrero, la Organización Mundial de la Salud exige la existencia de EPIs ya, y en el dos días después, el día 13, en una reunión del Comité Económico Social de la Unión Europea, a la que asiste ella, declara el ministro de Sanidad español que él ya tiene los equipos y que está el gobierno en continuidad en la adquisición de los mismos, lo cual es una falsedad, como todos conocemos y como posteriormente se ponen en manifiesto los hechos, evidente. Pero hay cosas mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, el día 22, creo que recordar que es el día 22 de febrero, la OMS vuelve a decir en un informe muy detallado
que se ha demostrado claramente la transmisión de persona a persona. El día 23, el señor ministro de Sanidad afirma públicamente en España que no se sabe si hay transmisión de persona a persona. En fin, hay una serie de cosas de tal magnitud, de contradicción, de mentiras, etcétera, que se han producido, que al final pues la resolución no tiene que acabar de otra manera más que dándole la razón a quienes han planteado la demanda, ¿no? ¡Qué barbaridad! Me imagino que efectos... Es que se te ve fatal, así que voy a hacerte una última pregunta, Jesús, y luego cerramos la conexión después de tu respuesta. A efectos concretos, ¿esto abre una vía suplementaria precisamente para lo que tú estás trabajando en los últimos días, semanas, que es las reclamaciones, las responsabilidades administrativas? Totalmente, y eso es lo más importante de la sentencia, y además aquí no podrán decir que hay jueces patrióticos, porque el razonamiento que voy ahora a exponer surge del fiscal, salvo que quieren decir ahora que también hay un cuerpo de fiscales patrióticos presididos por la señora Delgado, cosa que no es creíble, como podréis imaginar, ¿no? El razonamiento es en relación con el caso fortuito, en la fuerza mayor, mejor dicho. Sabéis que la excepción general en todo lo que es negligencia o imprudencia está en la existencia de un caso de fuerza mayor. El principio, en la pandemia puede aparecer un caso de fuerza mayor que se impone. La fuerza mayor es aquel acontecimiento imprevisible y que previsto fuera inevitable. Pues bien, el fiscal se encarga de desmontar claramente que esto era totalmente previsible. La juez lo justifica perfectamente en todos los hechos probados y que además era perfectamente evitable. Y también la juez lo justifica perfectamente en todos los hechos que se prueban. Pues por otro lado, este caso es exactamente el que podía haberse planteado, que yo no sé si se recurrió o no, con el jefe de José Antonio Nieto, el que era jefe de relaciones de prevención laboral de la Policía Nacional. Exactamente. Que fue el primer Blasca. Era un hombre, además, con mucho prestigio en el cuerpo de la Policía Nacional. Es decir, esto ya pone de manifiesto que en el primer CSS fue absolutamente arbitrario, ¿no? Y que, por tanto, el señor Marlaska tendrá también que dar cuenta de este tipo de cosas. Y ya se le suma a esa pretendida última versión que está haciendo de decir que Pérez de los Cobos insinúa ayer en las Cortes de manera descarada, que pudo ser cesado por filtraciones, cuando lo que es evidente es que fue cesado por lo que fue, como dice la resolución de la directora general. Ajá. En fin, estamos en un caso en donde además la juez reconoce claramente que aquí ha jugado el principio de previsión, de no previsión y de pérdida de oportunidad que juega en el tema sanitario. No se tomaron las medidas oportunas en el momento oportuno. No se preveyó lo que podía pasar, independientemente de que la epidemia, por supuesto, no la ha provocado nadie nada más que el virus, y que se ha producido por la causa que fuere. Pero mire usted, aunque exista esa epidemia era conocida, los riesgos que conllevaban eran conocidos, las medidas que tenían que adoptar se lo estaban ustedes diciendo desde el mes de enero, los EPIs que tenían que finalmente lo que resuelve, que tenía usted que haber impuesto para que no se produjera el contagio de las personas, y usted ha puesto en riesgo. Usted no puede mandar a la guerra a la gente sin armas, sí, señor, y sin protección. Pues eso es evidente lo que ha sucedido. Y eso va a jugar muchísimo en cualquier otro planteamiento de exigencia de responsabilidad. Jesús Trillo, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y nos volvemos a vernos aquí en esta mesa para hablar precisamente de este tipo de cosas, de las reclamaciones, porque claro que hay responsabilidades políticas, porque la política no es hacer prédicas, es tomar decisiones o no tomarlas. Y jurídicas, y jurídicas. Y cuando no se toman, claro. Bueno, pero es que no solo políticas, ¿eh? No, es que lo político significa también eso. Pero ahí lo que decías tú, Frank, es muy importante, porque si hay indemnizaciones, el que no tenga un certificado de función que ponga algo de COVID, sí, no cobra. Tiene un problema. No, y pues que no cobra, ¿no? Seguramente por eso, claro, no quieren que figure ese no, tipo no de puedes. Cosas. Pero es que esto eso que tú dices, José María, efectivamente, es que además en el caso de los entierros y de las cremaciones a toda velocidad también se ha visto, efectivamente. Y hay un verdadero problema ahí para reclamaciones. Bueno, reclamaciones. Enorme. Este país puede paralizarse bueno, reclamaciones. No os preocupéis, porque mientras todo esto pasa, don José Ignacio Carnicero es feliz, porque le han hecho director general. Usted sabe, Nepote, Cornelio Nepote era un poeta latino, pero la palabra nepotismo no viene de ahí. Nepote significa en latín clásico sobrino, nieto a veces, y viene de la época de los papas medievales,
porque en aquella época no existía la Sexta para hacerte una muerte civil. Lo que había era otro tipo de muerte, que eran pues dagas y venenos escondidos por ahí. Entonces un papa llegaba al solio y lo que hacía era rodearse de gente de su confianza, más directa, por si acaso. Y de ahí viene lo del nepotismo, porque era el sobrino del papa, era el clásico, el valido, el sobrino. Bueno, pues eso se llama nepotismo, de ahí viene. ¿Y quién es el nepote de hoy? Este señor. Vamos a verlo. Ahí estamos. Esta es la historia que cuenta Javier Chicote en ABC. Por cierto, embargada anoche hasta bien tarde. Y luego hemos entendido por qué. Porque este caballero es lo que Forrest Gump llamaba el muy mejor amigo de Pedro Sánchez. Bueno, famoso por su amistad por Sánchez. Pero es que claro, Sánchez es el mismo que escribió este tuit que va usted a leer ahora mismo. Vamos a verlo. Debemos garantizar la independencia y autonomía del Tribunal de Cuentas y acabar con el enchufismo y la endogamia. Ea, pues muy bien. Es que esto, ya, no, es que esto es exogamia. Yo creo que estamos ya, fijaos, si no fuera todo tan trágico, estamos en la fase del recochineo ya, totalmente, ¿no? Porque eso totalmente. Es el recochineo. Es la única manera, ¿no?, de tomártelo todo eso. ¿Eh? A risa. O sea, Pablo, no solamente hace lo que le da la gana, sino que se recochinea todos nosotros. Supongo que habéis leído que este individuo, el carnicero, que es un nombre además muy adecuado para un gobierno como este, el carnicero, este estaba, se tuvo que ir a Estados Unidos porque no tenía trabajo y Sánchez dijo en una ocasión, en una entrevista, que la gente como carnicero tenía que volver, y claro, ha vuelto, porque parece que ha vuelto a un puestecito que le ha buscado. Y en otro tuit, con 90.000 euros de vellón. Por cierto, hay un pequeño detalle que supongo que si alguien sigue esa pista, le puede crear algún problema al mejor amigo. Como todos sabemos, para ser nombrado director general tienes que ser funcionario A1 de la administración. Si no lo eres, se ha de justificar por causas muy tasadas que se nombra a una persona que no cumpla ese requisito. ¿Cuántas excepciones lleva el gobierno? Pero Sánchez ha multiplicado por N, sí, por N, por 17, con N, ¿no?, tendiendo a mucho, ha multiplicado por N el número de directores generales que se nombran sin ser funcionarios A1 de la administración por causas excepcionales. Vamos a ver. Una causa es excepcional cuando es rara, infrecuente. Resulta que él lleva nombrados, ¿cuántos lleva? 40 y tantos, ¿no? Sí, muchos, sí. Muchos. Y ahora viene este. Sí. Bueno, a ver, a mí lo que me gustaría ver, supongo que habrá un papel donde dice, se nombra al señor carnicero sin ser funcionario nivel A1 de administración porque sus características, un razonamiento, una justificación. Bueno, sale. Pablo Casado, Pablo yo creo Casado que tenemos contestado todos curiosidad por leer eso. Bueno, Pablo Casado ha contestado de esta forma que vamos a ver. Léelo aquí. Debemos acabar con el enchufismo y la endogamia, decía Sánchez en 2014, pero monta una dirección general a su mejor amigo, coinciden familiares en el gobierno, nombra a 30 cargos a dedo en plena alarma, bueno, pone a su asesora en la CNMC, efectivamente, bueno, y tres puras puertas, giratorias lo de Josep en Agas. Y a su hermano lo tiene colocado en la Diputación de Badajoz. Ha intentado dar una explicación Margarita Robles. A ver. Y es interesante escucharla. Vamos a verlo. Yo creo que para los cargos hay que nombrar a las personas que tengan mérito, capacidad, y lo que no podemos hacer tampoco es que cuando uno, todos tenemos familia, tenemos amigos, tenemos personas conocidas, que eso sea un demérito, el conocer a alguien para poder aspirar y ascender en tu carrera profesional. Por tanto, cuando a alguien se le nombra para un cargo público, para una dirección general, para la que sea, hay que ver, ¿tiene el currículum adecuado? Si esa persona tiene el currículum adecuado, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo. El problema es que haya un cargo público. Pero claro, cuando se genera ex novo y sobre todo para un ámbito de competencias vacío, pues claro. Pero la respuesta de Margarita es clarísima, la que tiene que dar. No va a decir mi presidente es un ser corro, que lo que hace es enchufar amigos. Lo ha dicho de una manera tan fina que ha dicho lo mismo. Por cierto, en esa misma entrevista ha hecho un elogio a la Guardia Civil. Sí, hay que decirlo. Y ha dejado a Marlaska, entre comillas, con el culo al aire,
con la misma finura. Y a Garzón, sí. Con la misma finura, ¿eh? Ciertamente. Porque hay que reconocer que es como otro gobierno. Quien nos quiere decir que Margarita Robles o Nadia Calviño son mucho mejor y la salvación... No. ¿Que esto no, quien acepta ir al gobierno de Pedro Sánchez sabe pues, lo que en la práctica está y son de la misma categoría. A mí lo que me importa mucho subrayar de este asunto es lo siguiente. Al margen de que está francamente feo colocar a tus amigos... ¿Y hermanos? Y hermanos es que y primos su y todo está eso. Colocado en la diputación, es que hay una cuestión fundamental, es que es superfluo. Es decir, si yo tengo un hermano que es... Voy a poner un ejemplo concreto. Yo tengo un hermano que es catedrático de filología hispánica y súbitamente en España se plantea un terrible problema filológico tan extremo que hace necesario crear una Secretaría de Estado de Filología Hispánica, yo no dudaré en poner a mi hermano porque me fío de él y sé que es un gran filólogo. ¿Eh? Bien, he puesto un ejemplo deliberadamente así, pero es que en España no hace falta crear una Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, es perfectamente ridículo. Es superfluo. Bueno, aparte que ya nos has explicado, que es que no hay competencias. Las competencias están todas transferidas. Transferidas. Precisamente. Con lo cual estamos ante una cosa que antes se llamaba cacicada. Y despilfarro. Y despilfarro. Bueno, si por lo menos no decide construir ninguna cosa rara, que es arquitecto, el amigo de Pedrín. No, porque es que su 90.000 hermano, que napos se hace llamar David María. Azagra, no, ver, tenía largos, mucha ilusión por dirigir una aquí ópera. Pronto, porque 99, es músico. Y le dejaron dirigir una ópera en Badajoz que nos costó 133.361 euros públicos. Porque tenía mucha ilusión por dirigir Elixir de Amor. Es verdad. La Dirección General de Regiones Devastadas, como la que había en los años. Sí, señor, pero es que, porque es que van a dejar las regiones devastadas. Claro, en fin. Nos van y a dejar lo ha colocado a Ábalos, que también Ábalos es otro. Y es verdad, claro. Dedo, baja, se va sí, o sea, va a estar con Coldo, va a tomar los cafelitos con el Ministerio con Coldo. Claro. Con el guardaespaldas de Ábalos. Claro. En el mismo. Bueno, la cosa es que mientras todo esto ocurre, mientras este señor va a cobrar, en fin, yo saco con todo el cariño personal, pero bueno, 99.000 napos al año, ¿verdad? En sitios como Murcia, los hosteleros han ido al ayuntamiento a entregar las llaves de sus establecimientos, porque no los pueden abrir, porque les han puesto una normativa de terrazas que hace que sea absurdo, no pueden hacer negocio. Ahora están obligados a abrir los establecimientos, o se acaban los ERTE, se acaba todo, y con tales reglas que es imposible hacer negocio. Resultado, hoy se ha producido esta manifestación que estamos viendo ahí, por así llamarla, de hosteleros, diciendo, Ostemur concretamente, claro, lo ha organizado, diciendo, bueno, señor alcalde, aquí tiene usted nuestras llaves porque yo así no puedo abrir. Abra usted. Y tenemos precisamente a Ostemur al otro lado del Skype. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, qué cosa más lamentable, en fin. Pues la verdad es que sí, porque con los tiempos que corren a día de hoy, la situación por la que pasa la ciudad de Murcia es lamentable. Yo la definiría un poquito más que lamentable, pero bueno, vamos a dejarla en lamentable. Exactamente, ¿cuál es el problema para que todos los espectadores del resto de España lo veamos con claridad? Bueno, pues mira, el problema no radica a día de hoy solamente en la normativa actual. He de contaros que en la ciudad de Murcia, con este mismo ayuntamiento y con este mismo alcalde, hace dos años fue la única ciudad en toda España que en los últimos años conocidos ha hecho un cierre patronal y ha cerrado toda la hostelería de la ciudad en protesta un sábado completo. Correcto. Un fin de semana completo cerró en protesta contra la política del ayuntamiento que lleva contra la hostelería. ¿Qué nos sucede ahora? Después de la crisis del COVID, nos enfrentamos a una situación muy particular. Se nos va abriendo por fase y dentro de fase pues por porcentajes de terrazas, porcentajes de aforo y demás. La ciudad de Murcia ha reducido su capacidad de terrazas sustancialmente, casi un 30 o un 40% en los últimos cuatro años con este ayuntamiento. Y ahora, además, el Real Decreto que aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez lleva una interpretación, lleva con una coletilla que dice que allí donde se aumente el espacio de las terrazas, se debe aumentar el mismo espacio en la zona peatonal. Ese texto, hay ayuntamientos en el resto de España que lo han interpretado de una manera, incluso aquí en la región de Murcia tenemos ayuntamientos magníficos, como puede ser el de Archena o el de Cartagena, que lo ha interpretado como el resto de España, sin embargo, el de Murcia
lo interpreta que allí en las zonas peatonales no se pueden ampliar más. ¿Qué problema tenemos en Murcia? Que por suerte, por desgracia, hay mucha zona peatonal. Entonces, las plazas, las terrazas entienden que no se pueden ampliar más los espacios peatonales y no nos dan concesiones de terrazas. Y nos encontramos a día de hoy bares que tienen que abrir pues, con 4 mesas, con 5 mesas, donde hay una plaza gigantesca o una zona peatonal. Y así llevamos, y después de un mes intentando ampliar las zonas, a pesar de que el ayuntamiento se lanzó el titular en prensa, vamos a buscar hasta el último centímetro para ampliar las terrazas, un mes después todas las terrazas han sido denegadas, todas las ampliaciones. Ajá. Y así optamos la semana pasada en entregar las llaves de los negocios para que sea el ayuntamiento el que los gestione, para que sean estos políticos los que gestionen nuestros negocios, porque nosotros no podemos gestionarlo así. ¿Quién es el alcalde de Murcia? José Ballesta. Del Partido Popular, desde 2015, si no me equivoco, además, ¿no? Lleva el PP, efectivamente. Sí, sí, en la segunda legislatura. ¿Qué les han dicho entregando las llaves? ¿Algo les habrá contestado? Pues por desgracia, nada, porque mira, no hemos conseguido tener una reunión con el alcalde en los últimos 3 años. Después de la huelga que se le hizo la hostelería al Ayuntamiento de Murcia por su política en contra de la hostelería, no se nos ha reunido con nosotros. Le comuniqué personalmente que íbamos a entregarle la llave y creo que no recibió la persona que pone los sellos en la carta de correos. Buah. En fin, don Jesús Jiménez, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Sabe usted que tiene toda nuestra solidaridad como la de tantos españoles de a pie con los que estamos hablando en estas semanas en la hostelería, en el textil, en los concesionarios de automóviles, en la construcción o en el campo y en todas partes, porque me da la impresión de que aquí el gobierno se ha acordado del señor Carnicero y de otros y tal, pero desde luego de ustedes, de los que sí, menos. De la hostelería se está acordando bastante poco. Efectivamente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo, buenas noches. Bueno, pues esta es la España de a pie, esta es la España real. Y lo otro, tienes un minuto porque si no pagas el anuncio. Lo que es chocante es que la administración municipal sea así, porque esto es la típica cosa que puede ocurrir a nivel de Estado, porque no saben lo que es una terraza. Pero un ayuntamiento, en general, toca de pies al suelo. Sabe dónde están sus calles, ¿verdad? Claro, prueba de ello es lo que está pasando, por ejemplo, en Madrid. Que no te están poniendo ninguna pega a la ampliación, porque evidentemente todo el mundo sabe que un bar con un único sitio para tomar una Coca-Cola, pues no puede abrir, no es rentable. O sea. En fin. Bueno, vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad, porque a la vuelta hemos de hablar más cosas. Que sepa usted que España ha tenido ya fecha para abrir fronteras, como ofrece Portugal, durante 3 horas. Luego las hemos vuelto a cerrar. Porque la ministra se ha equivocado, o la han reñido, o yo no sé qué. Una auténtica vergüenza. Fronteras con Francia y Portugal para que usted pueda entrar y salir. Para la inmigración va a ser masiva la apertura. Lo ha dicho también el ministro Escrivá en un día en el que francamente uno no sabe. Bueno, sí que lo sabe. Publi y a la vuelta se lo cuento. ¿Tenía hambre? 10 horas y media en las Islas Canarias, 11 y media en el resto de España, 32 para ser precisos, y vamos a la cuestión de la apertura de fronteras. Vamos a ver, usted sabe, España es un país eminentemente turístico, usted ya lo sabe. Sí, bien. Sí. Las fronteras son muy importantes. Por decirlo suavemente. Claro, por decirlo suavemente. Sí, sí. Bueno, y hoy la ministra Maroto ha anunciado que abría las fronteras, una fecha ya, para abrir fronteras con Francia y con Portugal. Creo que podemos ver ese momento que a todo el mundo le ha llenado, además lo ha hecho institucionalmente, con su despacho, su bandera, su logo del ministerio. Vamos a verlo. Pero en el caso de Francia y de Portugal, sí que quería también confirmaros que a partir del 22 de junio se van a quitar también las restricciones a la movilidad terrestre. Eso es muy importante porque nos va a permitir recuperar también un volumen de turistas, tanto franceses como en el caso de Portugal, por vía terrestre, que en estos momentos, como sabéis, existe una restricción importante en la movilidad y solo para sanitarios, trabajadores y fuerza mayor se puede sustanciar, y ese dato yo creo que también es importante. Gran noticia, el 22 de junio, en fin, un poco tarde, pero bueno. Ahora bien, había un pequeño problema, y es que no se lo había dicho ni a los franceses ni a los portugueses. Claro, la frontera por definición es una cosa que tiene dos partes, ¿no? O sea, tú tienes la raya, y en la raya estás tú, y al otro lado hay otro, que es de otro país.
Por eso de la sociedad sin fronteras, tipo Soros, no es verdad. O sea, tienes la raya, ¿no? O sea, igual que los paralelos de Carmen Calvo, ¿no? La horizontal, bueno, pues tú tienes... Aquí hay un país y aquí hay otro. Exactamente, que es una actitud. Entonces, si quieres ir a una frontera, has de decírselo al de al lado, que es que a lo mejor no quiere. Claro, sobre todo cuando estás con unas cifras como las que tiene España, que nadie fuera de España ni dentro sabe qué está pasando con el coronavirus. Resultado, a las 3 horas el propio ministerio sacaba lo que, ¿cómo decir?, ha llamado una nota aclaratoria, que en realidad era decir, pero qué ceporra soy madre. Vamos a verlo. Los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 señala que podrán prorrogarse más allá del estado de alarma. La movilidad internacional segura tendrá lugar a partir del 1 de julio. Usted imagínese la cantidad de gente... ¿Se puede volver a poner o no? ¿Cuál? Esta nota. Sí, vamos a poner otra vez. Oye, sí, a petición de Rajoy al cuadrado, repetimos la nota. La nota aclaratoria. Quiero señalar una cosa. Vamos a ponerla, venga. Los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 señala que podrán prorrogarse más allá del estado de alarma. La movilidad internacional segura tendrá lugar a partir del 1 de julio. Vamos a ver, la DOCSE decía, el error forma parte de la dinámica subyacente del alumno. Resultado, escriben con los pies, vamos a ver. Ese verbo señala y que nada. Vamos a ver. Esto, si me está viendo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, pues que lo tenga en cuenta, porque le será útil en el futuro. Hay una cosa que se llama concordancia de género y número. Exactamente. Bien, ¿qué quiere decir esto, querida ministra? Que el sujeto y el verbo han de concordar en el sentido de que tú no puedes decir los controles señala. Exactamente. No puede ser. Esto no puede ser. Los controles señala, es decir, plural. Sí, el sujeto es plural. El verbo es el plural, señora ministra. Nada, oiga, de nada, ¿eh? Eso por no hablar de la congruencia de que los controles señalen, porque claro, esto, en fin, esto es otra historia ya, no. Que bueno, esto pero, ya es... Esto sí, ya pero yo, ya. Fíjate que he sido más modesto. Mucho más. Y me he limitado a la concordancia en número. Bueno, ahora... También si entramos en el contenido semántico ya, bueno... Ahora tú piensas en la gente José María Francás, que ha visto este anuncio y a las 22 horas de... No lo ha visto en directo. Ha dicho, 22 de julio, venga, se acabó el ERTE, abrimos, llamas al abogado, que te pones... Y a las 3 horas te dicen, no, que es el 1 de julio. Pero, o sea, ¿en qué están pensando? Pero no acepto la explicación, ¿eh? O sea, aquí hay algo más, porque no tiene sentido esto. Todos sabemos, por ejemplo, que en un momento determinado se prohibieron los vuelos de Italia y, en cambio, Italia no prohibió los vuelos de España. O sea, aquí hay algo más y eso es una rectificación de Moncloa y yo exactamente no sé con qué interés de tener cerradas esas fronteras. A ver, porque se podía abrir perfectamente la entrada de franceses a España sin dejar pasar españoles a Francia. Te doy un dato que Portugal ha protestado, por ejemplo. Portugal ha protestado diciendo, ¿y a mí por qué no me avisas antes? José María, escucha. El caso de Portugal no lo sé. He estado 15 años en el Parlamento Europeo. Escucha, tú no puedes tomar una medida en el seno de la Unión que afecte a otro Estado miembro sin decírselo antes. Es que es una cosa... Es evidente, pero que no tienen por qué coincidir los dos en la misma medida. No, claro. Sí, de lo que se queja Portugal y Francia es que esta señora, que no sabe concordar el sujeto con el verbo, les comunique que va a abrir la frontera sin antes habérselo consultado. Pero es que esto es elemental, hombre. Sí, pero que aunque ellos estuvieran de acuerdo, por la descortesía que es el no decírtelo, es para decir, pues no, señor, no se abre. Eso sí, o sea, pero mira, me cuesta entender que España, que la Moncloa no intente forzar eso. Porque justo España es la que necesita abrir eso. Gobierno es un gobierno que, aparte de mentiroso compulsivo, son unos sectarios y además incompetentes. Pero es que además tienen otra característica que cada día la estamos viendo en cosas como esta. Son una pandilla, salvo 3 o 4 excepciones, son una pandilla aficionados todos. Sí, sí. Aficionados. O sea, no saben lo que tienen entre manos. Entonces, vamos a ver, si a usted le hacen ministro y usted no tiene la capacidad, por caso de ella, es obvio, no, si una persona no puede ser ministro de Sanidad, es este pobre señor. Bueno, si tú no estás capacitado, pero te han nombrado ministro, y además no tienes la decencia de decir, no me nombres porque yo de esto no entiendo nada. Pero bueno, si has aceptado, rodéate de gente que sí sepan, hombre, rodéate de gente que sí sepan. ¿Pero qué les pasa?
que ellos son aficionadillos. ¿Tú crees que un ministro de consumo del sector de actividad económica de su país clave dice que no tiene valor añadido? O sea, esto, ¿en qué cabeza cabe? Claro. O sea, eso es porque es un aficionado. Es economista, ¿eh? Es que... Bueno, sí, pero... Perdóname, son aficionados. José María Francas, es un señor que ha acabado la carrera de economía. Exacto. Es que, claro, ya no tiene... Es como cuando dices que ella es filósofo, ¿no? Que el filósofo es Heidegger y ya no. Claro. Entre estudiar filosofía y ser filósofo, por ejemplo, hay un salto entre estudiar economía y ser filósofo. Porque tú, porque... Si has estudiado economía, eres economista. Tomás... ¿Qué ibas a decir? Esto es a coger ejemplo. Ya me la ha pisado Alejo. Ah, perfectamente. Bueno, no, pero es que además de que ellos son aficionadillos, nombran para las direcciones generales a otros aficionadillos. Sí, y así, claro, y por ejemplo, y probablemente por prensa, porque esta nota no la ha redactado la ministra. La nota no la ha redactado. Bueno, ponía nota de prensa, pero, efectivamente. La nota es mucho peor todavía. Pero vamos a ver, si tú, la que no concuerda es si tú, la de prensa. Si tú nombras un DIRCOM, o sea, el DIRCOM. Si tú nombras un DIRCOM que no sabe escribir, jolín, pues ya la cosa no puede funcionar, claro, tú, pues ¿no? Eso es el problema. Te pones al community manager. ¿Eh? Bueno, y a mí, yo quiero subrayar, María, ibas a hablar algo de ese asunto. Hemos tenido, no solo en El Gato al Agua, también en Redacción Abierta, hemos intentado ir hablando con todos los sectores económicos del país. Llevamos dos meses y medio hablando con todos. Con todos los que hemos podido, todos. Pero o sea, algunos... yo ayer hablé con una asociación de los circos, o sea, que es que de verdad hemos intentado ir al detalle de cada una. Y a todos no ha habido ningún representante de ningún sector con el que no nos pase. Cuando le preguntamos qué le demandan al gobierno, lo primero que nos dicen es, sobre todo, seguridad jurídica. Que nos den las medidas exactas y nosotros nos adaptamos y aplicamos exactamente lo que nos pidan, pero que nos dejen saber qué es lo que tenemos que aplicar. No hay seguridad jurídica, con lo cual es imposible que los sectores puedan... Es que una legislación que cambia cada día no es legislación. Bueno, pues efectivamente. Bueno, mientras tanto usted piensa en toda la gente que vive de eso, que en España son millones. Es que es una auténtica agonía, porque los dramas que están siendo ya tremendos, ahora todavía están un poco acolchados por la cuestión de los ERTEs. En tres meses esto puede ser atroz. O sea, realmente el gobierno no tiene derecho a hacerle eso a la gente. Es de un desprecio sumo. Y eso, como decía Alejo, los que no son competentes. Ahora, cuidado con los competentes, porque al señor Escrivá nadie le negará competencia técnica en lo suyo. Pero lo suyo es lo que es. Hay ciertas cosas en las que el técnico competente seguramente pierde la competencia porque es incapaz de ver lo que tiene bajo los pies. Y las declaraciones que ha hecho hoy el señor Escrivá sobre la inmigración, en fin, me va usted a perdonar, me parecen extremadamente preocupantes. Todo venía a cuento de la evidente, porque es evidente, utilización del ingreso mínimo vital por comunidades de inmigrantes para defendiendo sus derechos, yo me imagino que legítimamente decir, vente pa' España, tío, como en la canción, ¿verdad? Porque claro, bueno. Respuesta del señor Escrivá ante la evidencia de que aquí va a haber un cierto descontrol y soy, en fin, moderado con la cuestión de la inmigración. Defender, pero además de forma extremadamente favorable, como él mismo ha dicho, la llegada de inmigrantes a España. Y preguntando a quién, vamos a verlo. Los migrantes están teniendo una contribución extraordinariamente positiva. Estamos viendo migrantes trabajando en el campo, reforzando los sistemas sanitarios, trabajando en la asistencia a mayores. Vamos a estar siempre con una actitud favorable al fenómeno de la migración. Los migrantes van a ser muy necesarios cuando se produzca la jubilación de los baby boomers. Porque van a pagar nuestras pensiones. Vale. Usted sabe las cifras de paro que hay en España. Y las que va a haber. Entonces, la gente que entre ahora va a trabajar exactamente de qué. ¿Qué trabajos va a tener? ¿Con qué salarios? ¿Con qué cotizaciones? ¿Esas cotizaciones van a pagar las pensiones de José María Francas, Alejo Vidal Cuadras o un servidor de ustedes? La de María Durán ya ni va a cobrar jubilación, evidentemente. María, que tenga un fondo de pensiones privado. Sí, pero de inmediato. Me voy a poner a ello después de escuchar a Escrivá. Y no sé dónde, porque según dónde fiscalmente te masacran, no sé. Además... Bueno, a mí me parece de una irresponsabilidad enorme. Sí, pero ella... Y además, ¿van a pagar las pensiones, como tú decías? O sea, ¿con qué? ¿Con la renta mínima? ¿Van a trabajar a deslomarse de temporeros para cobrar un salario mínimo
que es menos no, que pero, una renta... Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Escrivá en que la inmigración es un mecanismo económico que en muchas ocasiones, situaciones y etapas históricas ha sido positivo. La, por ejemplo, o sea, la inmigración española a Alemania en los 50. O sea, no hay, ninguna, no hay ninguna duda. Mira, Luxemburgo es el país más rico de la Unión Europea, en renta per cápita. Bueno, pero no es por la inmigración. ¿Sabes cuántos portugueses hay en Luxemburgo? Parece que 20 o 25%. En un momento dado, Luxemburgo dijo, necesito trabajadores, y fueron muchos portugueses. Y aquello está lleno de portugueses, que ya son luxemburgueses. Pues ves, aquí tienes un ejemplo clarísimo. O sea, ¿tú lo mismo? De migración ilegal. Es que él está hablando de lo que está hablando. Claro, mira, es que es la cuestión. Legal y deseada. Es que es la clave. Legal y deseada. Es la clave. Y están encantados los luxemburgueses con esta operación. Bien. Bueno. Lo mismo sucedió en determinadas épocas en España, cuando los españoles iban a Francia, iban a Alemania, iban a Bélgica. Y estupendo. Bien. Pero es que ahora. ¿Qué te acuerdas cómo iban, verdad? Con, o sea, la paleta de madera. Certificado de, y certificado de penales, contrato de trabajo y certificado contrato sanitario. Contrato de trabajo, tal. Entonces, y trabajaban como negros y dieron un ejemplo extraordinario. Bueno, sí, señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí ahora? Aquí hablamos de otra cosa. Va a venir, no, mejor dicho, estamos ya, y va a durar una recesión galopante. El número de parados se va a multiplicar de manera terrible. Claro, no es el momento... No es el momento para... Quiero decir, cuando se produjo el famoso boom, 2000-2008, vinieron cantidad de inmigrantes. Bueno, claro. Y todos trabajaban. Después pasó lo que pasó. Pero ahora no es el momento. Sí, pero siempre ha habido problemas. Y muchos se fueron, con lo cual tampoco se pagan... Y muchos se volvieron a ir. Hombre, con lo cual no tuvieron... tampoco se pagan las pensiones. No, escúchame, pero... cuando no tuvieron trabajo se fueron, claro. Pero no. Siempre ha habido el mismo problema, que es que se confunde la inmigración legal con la ilegal. Entonces, la gente, cuando hablamos de inmigración, la buena inmigración, pues, es la legal. Aquí la, que, no, la que no va pero, a ningún José, sitio es la de la patera, Tomás, y la del salto de la valla. Tomás, yo creo que lo que ha dicho Escrivá es una locura, simplemente. Es decir, es que no distingue. Necesitamos gente que pague, que haga contribuciones a la seguridad social. Eso está bien, pero es que vamos a tener 5 o 6 millones de españoles que no están contribuyendo. Que contribuyan ellos primero. Lo que no podemos traer es inmigrantes para que haya más parados en España, que encima nos cuestan dinero porque hay que pagarles. Es el momento para hacer llamadas. Pero se supone que la migración legal justo es eso. Pero, José María Francas, el país necesita... Ese argumento... Exactamente. Pues que no lo necesita, José María. Si el país lo necesita, lo pido. Pero, José María Francas, ya la diferencia entre inmigración legal e ilegal ya está prácticamente borrada desde que el Estatuto de Refugiado se ha ampliado hasta el absurdo, hasta no querer decir absolutamente nada, y como dice la propia ley del ingreso mínimo vital, cualquier persona que está aquí transeúnte o hasta los 23 años, por el hecho de acudir a cualquier centro social de cualquier ayuntamiento y decir soy un refugiado, pasa a convertirse en la práctica en inmigración ilegal, lo cual no quiere, es que ya ahora pues mismo... Eso es lo que hay que cambiar, porque eso evidentemente está mal. Bueno, pues la inmigración cuando es está cerca del pleno empleo tiene, o sea, sentido. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que un país tenga fronteras las cuales sean traspasables. Porque la definición de frontera es que no sea traspasable. Salvo porque tiene que ser una tú cosa quieres. Controlada. Claro. Tiene que ser una cosa controlada, pero una frontera que te la puedas saltar. O sea, que tú saltas una valla y no pase nada, pues es lo mismo que te ocupen un piso y no pase nada. Un Estado en que no ocupan un piso y no pasa nada, y defiende al ocupa y no al propietario, con perdón, es una mierda de Estado. No te guste o no guste, pues una frontera es igual. O sea, tú solo puedes poner una frontera si eres capaz de que sea una frontera. Si no, no es una frontera, es un cachondeo. Pues ya sabes hacia dónde vamos. No, ya sé, en fin. Que vamos a cachondeo. Y sí, lo peor de eso no es que vayamos a cachondeo, es que el cachondeo lo pagamos todos. Es, incluso claro, el que no lo exactamente. Quiere. Claro, ese es el problema. Sí. El asunto es que entras en una dinámica de transformación social completamente indeseable, sencillamente porque es indeseada. O sea, la sociedad española no ha pedido que vengan muchos inmigrantes para pagar las pensiones de los... Yo soy un baby boomer, nací en 1963, por ejemplo. Es decir, ¿de verdad cree Escrivá que mi pensión la va a pagar gente que entre ahora en España con la cifra de paro que tenemos y peor que va a ser con salarios de 950 euros o ingresos mínimos vitales de 1.100? ¿Cuántos hacen falta? Es que no tiene más sentido que los españoles tengan hijos, creo yo, en fin, no sé. Sí, pero eso es una cosa muy, muy interesante. Muy, pero eso es pecado. Es muy intelectual para ellos, ¿eh? Porque tener hijos. Probablemente se rompería con la filosofía del modelo de familia que se quiere instaurar. Mira, precisamente para romper ese tipo de
corsés mentales, ha nacido una cosa de la que aquí hemos hablado varias veces, que es la famosa Universidad del ISEP, en la que varios de esta mesa somos, vamos a dar cursos. A la Jodía Cuadras, por ejemplo, y un servidor también. ¿Sabe usted de esta universidad que monta Marion Maréchal, antes Le Pen, que ahora ya no es, que ha venido a España, en España ha hecho su propia universidad con sus propios cursos? Estamos apoyando mucho esa iniciativa, porque sirve precisamente para que se formen líderes que vean la realidad con otros ojos, que no sean ni los de la señora Maroto, ni el señor Escrivá, ni el señor Garzón. Se lo recuerdo. Conozco ya mucha gente, generalmente posgraduados, que se han apuntado a esto y no lo dudaría. ¿Tú de qué vas a dar clase ahí, Alejo? Bueno, a mí me han encargado que... Porque las sesiones son de 2 horas. Digamos, es un posgrado, ¿no? Que se hace en fines de semana. Es decir, es compatible con trabajar o con estar en los últimos años de carrera. O sea, está bien. Y dura un año entero, ¿no? Entonces son 360 horas, ¿vale? De actividad. Y a mí me han encargado una sesión de 2 horas, pues, que es sobre organismos internacionales. Explicarles un poco cómo es la estructura del orden internacional y cuáles organismos son los que estructuran ese orden, qué competencias tienen. En 2 horas no es fácil, ¿eh? Justito, bueno, ¿eh? De todas formas, el enfoque, por lo que me han contado los organizadores, el enfoque es un enfoque muy dinámico, en el sentido de que, más que estrictamente académico lectivo, lo que se quiere es que el alumno durante 2 horas esté con alguien que el tema del cual les va a hablar lo haya vivido desde dentro. Por ejemplo, en mi caso, pues he estado en el Parlamento Europeo 15 años, pero he estado activo en cosas relacionadas con el Consejo de Europa, con la OSCE, con Naciones Unidas. Entonces, lo he vivido. Entonces, lo que quieren es que estos alumnos, que son gente ya pues, madura también, muchos de ellos, estén con gente que haya, del tema de que les habla, no se lo explique en plan libresco, sino que lo haya mamado. Que les diga, mira, yo estuve en tal ocasión en Ginebra, en la sesión tal, que se discutía esto, y entonces los americanos decían esto y tal, y entonces lo arreglamos así. O sea, que... Sí, experiencia. Eso viene en ciertas materias. La que doy yo es más complicado estar dentro, porque mi curso va a ser Geopolítica del Islam. En cierto modo también, pero estás sumergido un año dentro de eso con el libro de la historia de la yihad. Eso es. Es decir, que al final pues tienes unos conocimientos muy amplios de un... Sí, pero lo tuyo, digamos... Es más difícil vivir ahí dentro. Es más sí, hombre. En la yihad, no, sí. Pero tú has tenido un conocimiento muy, muy claro. Detallado. Entonces, esa es la idea. Más que vayan allí y salga uno y les ponga un PowerPoint y los otros estén allí quietos, no. Es muy interactivo, ¿no? La idea es que sea muy interactivo. Está bien. Así que, en fin, este es el asunto. Bueno, pues de verdad no se lo piensen. Yo conozco ya 4 que se han apuntado. Además, que conozca yo personalmente, se han apuntado muchísima más. Además, gente. Además, bueno. Hay becas también. Exactamente. Bueno, vamos a un tema que yo no quiero dejar de tocar, porque como todo el mundo lo está contando,
la prensa mundial contra Trump, para variar. Bueno, aquí contábamos ayer lo que está pasando de verdad con los disturbios raciales. Y hoy nos interesaría contar quiénes son los que están fabricando la opinión pública respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y en otros lugares. Son cosas que creo que usted tiene que saber, porque no tiene sentido que los periodistas, algunos, lo sepan y el resto del mundo lo ignore. Y usted tiene que saber que la oligarquía progre en Estados Unidos es la que tiene el Partido Demócrata, las cadenas de televisión y todos estos follones que están montando. Y tienen nombres y apellidos y además con frecuencia están casados entre sí. María Ariza nos lo cuenta. El gobernador de California, Gavin Newsom, no solo es sobrino de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, que en estos días se presenta como opositora de Donald Trump, sino que además está casado con Jennifer Siebel, directora de Hollywood de tendencia izquierdista. Pero el caso del gobernador demócrata Newsom no es el único que une a la ideología izquierdista con los medios de comunicación en Estados Unidos y con la oligarquía financiera del país. La cúpula de control mediático estadounidense está totalmente impregnada de esta ideología a través de un curioso entramado de vínculos familiares. Primera puerta abierta para influir en la sociedad. El presidente de ABC News, Ben Sherwood, es el hermano de la exsecretaria de Energía de Barack Obama, Elizabeth Sherwood. El productor ejecutivo de ABC News, Ian Cameron, está casado con Susan Rice, ex asesora de Seguridad Nacional de Barack Obama. Pero estas no son las únicas relaciones que unen ABC News con la administración Obama. La corresponsal de ABC News, Claire Shipman, está casada con el exsecretario de prensa de la Casa Blanca de Barack Obama, Jay Carney. Matthew Yaffe, periodista de ABC News y Univision, premio Emmy por la mejor cobertura de noticias de última hora, está casado con Katie Hogan, ex subsecretaria de prensa de Barack Obama. Y por si fuera poco, la relación de la izquierda progresista con cúpulas mediáticas continúa. El presidente de la CBS, David Rhodes, es hermano de Ben Rhodes. ¿Y quién es Ben Rhodes? El ex asesor adjunto de Seguridad Nacional de Barack Obama para comunicaciones estratégicas. La presidenta de la CNN, Virginia Moseley, está casada con Tom Neitz, ex subsecretario de Estado de Hillary Clinton, quien fue galardonado por la misma con un premio al Servicio Distinguido de la Secretaría de Estado, el más alto honor diplomático de la nación. Trump ha tenido razón todo este tiempo. Las fake news son generadas por esta relación izquierdista e incestuosa, provocando un sesgo vulgar de las noticias todos los días. Sesgo que apunta directamente contra Trump y que provoca una difusión cada vez más global de la ideología izquierdista norteamericana. Y es que para ellos, Donald Trump y el Partido Republicano son el enemigo a vencer. Que usted nadie le ha contado esto en una televisión, bueno, pues por eso lo hemos hecho. Aquí nos quedan 2 minutos y medio, yo os entrego 30 segundos a cada uno de vosotros esta noche para que cerréis nuestra sesión. Don José María Francas, ¿la pastilla la has tomado al final? No, no la tomaré cuando llegue a casa, vale. Pero muy rápido, es como has hablado de natalidad, y justo hoy he publicado en mi blog, mira, nuevo hundimiento en natalidad en España, sí, sí. Hemos pasado un 3,5% menos que lo anterior, o sea, ahora mismo estamos en la media en España, es 123 hijos por mujer, y si la mujer es española, 117 hijos. O sea, 1,17 hijos por mujer si es española, sí. Sería maravilloso. Sí, pero que, imagínate. Ha dicho usted 123, claro, 1,23. Por cada 100 mujeres. No, no, se ha olvidado, ya ha dicho usted por mujer. Exactamente. No, sí, sí, no, 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 el dato desde luego es... La tasa de reproducción es 1,2 y pico, ¿no? Sí, sí. Que está muy por debajo de la tasa 1,117. De mantenimiento, que es 2,1, ¿no? Sí, sí, 1,17. ¿Cuándo empiezas en la radio de nuevo? Pues el lunes. El lunes. Sí. Este lunes a fondo. Este lunes a fondo ya con Ramón Pi y el Menda. Qué bien. Volveremos, pues te escucharemos. José María Francas, muchísimas gracias. Ramón, don Tomás García Madrid. Usted, esto es como un vino Gran Reserva. Bueno, don Tomás García Madrid. Falta algunos, pero... Última opinión por hoy. No, me ha interesado mucho lo que ha dicho Francas, porque el tema de la baja natalidad es un tema gravísimo, porque además de esa cifra tan lejana de la tasa de reposición, cada día nacen más... Se te ha caído el micrófono, Tomás. Esto es la novatada que tenemos reservada para el que se estrena.
Mientras se coloca Tomás... No te preocupes, ahora lo arreglamos. María Durán. Bueno, volviendo a la última información que veíamos sobre los medios en Estados Unidos, además se sabe ya que la izquierda radical latinoamericana está infiltrando activistas en las protestas en Estados Unidos. En Miami hay activistas chavistas identificados que cobran, evidentemente, por estas cosas que hacen. Lo hemos empezado a contar hoy en el programa y seguiremos mañana con este asunto. Mañana la redacción abierta a partir de las 12. María Durán, muchísimas gracias por estar. Tomás, si tienes arreglado el micrófono. Sí, no, que decía que un porcentaje cada vez mayor de los niños que nacen en España son hijos de inmigrantes. Es decir, que aparte de hacerse más pequeña la sociedad, va a cambiar radicalmente. Y como tú decías, esto nadie lo ha pedido. Esto viene de... de los que llaman progresistas. Vientre de nuestras mujeres. Tomás, muchísimas gracias. Buenas noches. La semana que viene más. Islam. Don Alejo Vidal Cuadras, 15 últimos segundos. Bien. ¿Tú sabes que eso de tener la mascarilla que tienes ahí puesto, como te vean, te van a reñir? Porque es antihigiénico y de todo, y se le pegan los gérmenes. Bueno, así peor. No, pero tenemos un líquido para desinfectar. Don Alejo Vidal Cuadras. Sí. Bueno, vamos a ver. Está claro que nuestra democracia está en gravísimo y acelerado deterioro. Hay un asalto al Estado por parte de este gobierno con voluntad totalitaria y la mentira se ha convertido en un instrumento habitual de acción política. Tan grave es que la mentira sea un instrumento habitual de acción política como que lo sea la violencia, fijaos. Y así es como estamos en España. Por tanto, yo creo que aparte de los jueces y de la corona, solo nos queda otra cosa, que ojalá despierte, que es la sociedad civil. Alejo, muchísimas gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Que descansen hasta las 12 que empieza María Durán. Todos a las 12 a ver la relación abierta. Gracias, hasta mañana.